Hola, ¿cómo estáis? Como siempre os digo, bueno, aquí estamos, esta entradilla que luego borro para dejar los audios limpios. Siempre cuento lo mismo, pero es para la gente que se incorpora nueva, que cada vez son más, afortunadamente. Como siempre también os cuento, me gustaría hacer más audios y sacar más, bueno, más cantidad de trabajo, pero realmente es que no, tengo mil obligaciones, mil cosas y bueno, y no puedo grabar todo lo que quisiera, incluidos los famosos viajes que tengo ahí montados y que tampoco puedo atender porque, bueno, único un poco de paciencia, porque ya digo, tengo, pues eso, pues como a todas las personas normales, tenemos nuestras prioridades. Algunas cosillas os quiero comentar. Una, cuando alguna vez tengáis problemas en la descarga o la escucha de audios, en la web memoriasdeuntambor.com, tenéis ahí abajo, en uno de los menús, tenéis un lugar que pone Libsyn, que es donde están alojados los audios realmente, están alojados ahí de manera directa. Entonces ahí se supone que siempre podéis escucharlos o descargarlos, ¿de acuerdo? En la web siempre podéis hacer uso de los audios o descargarlos. En el lugar donde pone Libsyn, ahí podéis hacerlo. Estamos dados de alta ya en Spotify, ¿vale? Tenemos los audios de Memoria de un Tumor en Spotify, que muchos me preguntabais que cuándo, bueno, pues ya están subidos, el que use esa plataforma los tiene ya ahí colgados. Otra cosa que os quería contar es que, bueno, procuréis en la medida posible hacer clic en los me gustas donde podáis. Simplemente es para darle, bueno, al audio un poquito más de, bueno, de que la gente lo vea, que la gente, bueno, llamar la atención. Una vez que entran, les gusta o no les gusta, es otra cuestión, pero siempre hacer la única publicidad que tenemos es los me gustas. Entonces os pido simplemente, si os acordáis, entre las pocas cosas que he hecho últimamente, y siento mucho de llenar muchas veces invitaciones que me hacen a, pues, a mil cosas, pero hay un evento en el cual tenía que asistir, que es la presentación del libro de mi amigo Crisanto Lorente, que es el que participó en el podcast de Trafalgar, presentó por fin su libro Trafalgar, Anatomía de una derrota. Bueno, ahí sí que me fui con él, evidentemente, a presentar su libro con todo el gusto del mundo, porque es un buen amigo. Y simplemente os quiero decir que este libro, que alguna vez os he comentado, ya está a la venta, está editado por Trafalgar Editions, Crisanto Lorente, se llama Trafalgar, Anatomía de una derrota. Lo tenéis ya editado, según lo que le interesa. Es un monstruo este tío. Por último, y ya acabo la entradilla. Ya repito que luego borraré para dejar el audio libre. Os tenía que comentar una cosa que es muy importante. Vamos a ver, el último audio de 1936, de la Guerra Civil, ha supuesto un auténtico impacto. Ya ha superado las 110.000 descargas únicas. 110.000 descargas únicas. ¿Qué quiere decir descargas únicas? Bueno, porque hay un sistema de medición que cada vez se perfecciona más, que lo que hace es evitar que si tú que estás escuchando, pues ese audio lo escuchas en varias partes, pues solo te cuente una. Es decir, mide las IPs, mide los tipos de, o sea, los tipos de dispositivo en el cual se descarga. Es decir, ahí se intenta adecuar, digamos, o hacer una medición lo más exacta posible sin contabilizar clics, digamos, de la misma persona varias veces sobre el mismo audio, incluso dentro del mismo domicilio en distintos dispositivos. Bueno, no entiendo cómo funciona el tema, porque es complejo, pero el caso que fue ya funciona así. Y fijaos que llevamos más de 110.000 descargas de este audio en menos de 2 meses. Yo realmente, no sé, ya no sé ni qué pensar. Alguno me habéis comentado, en iVoox aparece menos descargas, así que nosotros no estamos alojados en iVoox. Es decir, el audio en la plataforma madre donde está publicado los audios, donde están colgados, es el Libsyn. iVoox, digamos, toma de los audios de ahí. La estadística de iVoox es, bueno, es de parte de gente que lo escucháis en iVoox, pero no todos, ni mucho menos lo escucháis en iVoox. Hay muchas más plataformas de escucha. ¿Cuál es la...? Puede parecer que estoy presumiendo descargas, pues a lo mejor sí, es que realmente me hace mucha ilusión deciros esto, porque me sigue sorprendiendo muchísimo la historia de esta, que está ocurriendo, ¿no? Me está desbordando. Entonces, ¿por qué me di cuenta que este audio causó impacto? Porque todos los demás audios han subido, es decir, la gente que se ha acercado, porque es un tema muy llamativo, muy actual, muy, bueno, de actualidad, se ha acercado al podcast para descargar el audio del 36, algo le ha convencido, algo le ha gustado, que ha descargado más audios. Y esa es la gran noticia. Ya no solamente que haya muchas descargas de un audio que era previsible que las tuviera, no tantas desde luego, pero era previsible que tuviera un boom, digamos, de este audio, pero es que la gente se ha quedado en el podcast. La gente ha conocido el podcast gracias a este audio. Y los demás, repito, los demás capítulos suben todos han subido. Lo veo en las estadísticas, que a raíz de este del 36, la gente se ha quedado a escuchar Memoria de un Tambor. Ya no sé cuánta gente puede estar escuchando esto, ya no lo sé, y realmente no tiene mucha importancia. Además, los comentarios que habéis enviado sobre este podcast del 36 han sido muy positivos. Creo que la inmensa mayoría habéis entendido el mensaje que pretendía lanzar con este audio. Creo que es lo que más ilusión me ha hecho,
Por supuesto, la minoría, muy minoría, muy por debajo del esperado. Yo esperaba que este audio tuviera más, fuera más conflictivo, pero realmente no ha sido así. Es decir, la media de, bueno, de intelectual o de preparación que tiene la gente que escucha Moreno Tambor es evidentemente alta, porque es que no, me han llevado cuatro, como digo, cuatro correos y cuatro mensajes, es que no ha habido más, ¿no? De bueno, esa minoría que siempre protesta, se queja por todo, pero la mayoría de audios, perdón, comentarios muy cariñosos, muy positivos, y que es un audio que os ha llegado, que os ha gustado. Eso no imagináis que es realmente lo que pretendo, aparte de las descargas no descargas. Varios audios superan ya las 100.000 descargas, por ejemplo, bueno, el que más supera. El audio de la historia de Cataluña, ese probablemente sea el audio más descargado, no sé. Es que, ya digo, no he mirado cuántas descargas puede llevar, pero puede superpasar las 130.000 seguro, por ahí andará. Otros audios que han superado las 100.000 descargas están, por ejemplo, bueno, el de La Vuelta al Mundo, por supuesto. Los Visigodos, que también es muy nuevo, la ha superado. El de Isabel la Católica. El de Los Tercios también va muy arriba. El de Los Judíos también va bastante, bastante destacado. Pero la proyección del audio de la Guerra Civil de 36 es simplemente espectacular. Es que, ya digo, 100.000, 110.000 descargas en apenas dos meses, de verdad que impresiona. Y repito, me hace mucha ilusión, de verdad, el que este trabajo, que cuesta mucho hacerlo, repito, son audios muy largos, audios con mucho trabajo, y a veces tengo que dedicar tiempo que no tengo para hacerlo, el que esté llegando a la gente, el que estamos llegando a personas, a darles a conocer la historia de una manera, creo que normal y sencilla y honesta, pues es una maravilla, la verdad. Y sobre todo, os tengo que dar a todos gracias por la divulgación que hacéis de este trabajo. No, aquí no hay publicidad de ningún tipo, en ningún sitio. Solo sois vosotros los que podéis comentar a amigos, a familiares, en vuestro entorno, que existe este trabajo y que, bueno, y que me consta que lo estéis haciendo, porque gran parte de los oyentes que llegan nuevos llegan por vosotros, por vuestra recomendación. Y eso lo agradezco, y como siempre digo, formamos un equipo en ese aspecto, que es lo que tenemos que hacer, porque creo que hace mucha falta contar la historia de España, aprenderla, conocerla de una manera normal, tranquila y disfrutándola. Creo que lo que aquí se pretende, y ojalá lo estamos consiguiendo. Por último, ya cierro la entradilla. Voy a empezar a partir de ahora, de este audio de Felipe IV, a cerrar épocas que no haya huecos, que no haya temas o épocas sin tratar, para luego, bueno, ya dedicarnos a cosas mucho más particulares, a batallas, a personajes, a hechos muy, muy, muy concretos. Pero ahora mismo sí que voy a intentar, a partir de este audio de Felipe IV, hacer esto. Es decir, Felipe IV, el siglo XVII, hemos hablado de algunas cosillas durante algunos audios, hemos tocado de una manera, bueno, con otros personajes o con batallas o con lo que sea, pero no hemos cerrado, digamos, el siglo XVII, por ejemplo. Pues vamos a cerrar esta época. Vamos a hablar de los Validos, vamos a hablar un poquito de los Austrias, de esta época de decadencia. Por encima, siempre digo, para que abriros un poco boca y que luego el que quiera pueda investigar, y el que no, que se quede con la idea general. Tampoco quiero profundizar mucho porque será un poco pesado, pero esta es la idea, ¿vale? Ir cerrando y tapando huecos históricos que me quedan, digamos, cronológicamente, para hacer una historia de España, completa, y un bloque que no tenga fisuras. Y por último, ahora sí me voy, gracias por los correos, muchas gracias por los correos, muchas gracias por los correos. Y muchas gracias por vuestros donativos. Ya sabéis que este audio, Memoria de tu Amor, es absolutamente gratis, no tenéis que pagar nada, ni se os pide, pero si queréis colaborar con los gastos que esto lleva, pues tenéis ahí en el apartado de la web, en el apartado inferior, hay una zona que pone donativos, donde podéis hacer los donativos, que yo que os agradezco mucho a todos los que estáis, los que lo estáis haciendo, y repito, sobre todo, gracias por vuestros mensajes y los correos, que son absolutamente estimulantes, de verdad. Son mensajes muy profundos a veces, y que uno no es consciente a veces de lo que está haciendo y la manera en que se percibe esta voz, ¿no? Cuando los descargue los audios. Realmente no, uno no es consciente, de verdad, hasta que no llega a los correos y me contéis ciertas cosas. Y digo, lo agradezco mucho. Pues nada, familia, que muy contento, de verdad, por la subida del podcast, por la audiencia, por realmente es una ilusión tremenda la que da el ver que ese trabajo funciona. Un trabajo que a veces es duro, un trabajo que ahí me dedico mucho tiempo. A veces, como antes comentaba en un audio anterior, ya cierro la entradilla, que me enrollo, me tengo que poner un reloj de control. Como siempre digo, es un audio que hago yo solo, aunque tenga una vez haya un colaborador, pero realmente llevo yo solo el audio. Es complicado darle a esto forma, darle a esto una vitalidad, ¿no? a las narraciones con una persona sola, con un monólogo. Es complicado. Yo escucho otros podcasts que tienen varios intervinientes, varios participantes, y evidentemente son más dinámicos, son más fáciles de hacer, son más entretenidos incluso para el que los hace.
Lo dicho, gracias por todo. Vamos con Felipe Cuarto. Seguro que no es un audio tan esperado como el del 36, con eso ya cuento, pero es igual. Para los oyentes que sois fijos aquí, sé que va a ser uno más y os va a gustar igual. Gente, que un abrazo fuerte y comenzamos el audio. Memorias de un tambor. Si quieres entender tu pasado, si te apetece revivir acontecimientos narrados con sencillez y pasión, si te gustaría conocer personajes que dieron vida a nuestra historia, estás en el lugar indicado. Formas parte de Memorias de un Tambor. No vas a necesitar memorizar ni tomar apuntes. Simplemente escucha y deja volar tu imaginación. Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Hola, vamos a hablar hoy de Felipe IV. Felipe IV, un Austria. Vamos con este audio a intentar cerrar o completar el siglo XVII, por lo menos la primera parte del siglo XVII, porque este Felipe IV, que nace en abril de 1605, va a morir en septiembre de 1665, o sea, que ocupa, bueno, pues, gran parte del siglo XVII. Y como siempre vamos a hacer, bueno, una pequeña introducción histórica para ver, digamos, de dónde nace este personaje, de dónde sale. Ya sé que esto ya lo conocemos todos o lo conocéis, pero siempre me gusta ubicarnos antes de empezar a hablar. Felipe IV, repito, 1605-1665. Va a ser el penúltimo de Austria, porque Carlos II, su hijo, será el último de Austria, como todos sabéis. Este Carlos II dará paso luego a la dinastía de los Borbones a comienzo del 18. El famoso Felipe V, el primer Borbón, ya lo hemos tocado en algunos audios, pero bueno, se hace necesario centrar este cambio dinástico luego en un audio posterior. Me imagino que habrá otro audio después de Felipe IV, hablando de la guerra de sucesión española, de Carlos II y de Felipe V. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Felipe IV, padre de Carlos II, para ir avanzando en el siglo XVII, que me parece fundamental. Vamos a retrotraernos muy atrás, ¿vale? A la dinastía de los Trastámaras, a Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Cuando muere Isabel la Católica, bueno, como todos sabéis, de la dinastía de los Trastámaras, bueno, pues su hija Juana va a reinar, Juana la Loca. No me gusta, repito, siempre digo lo mismo, no me gusta denominar Juana la Loca, pero creo que como os interesa que todos conozcáis el personaje, por eso lo ubico con el sobrenombre, ¿no? Bueno, su hija Juana se va a casar con Felipe I el Hermoso, que va a ser rey consorte de Juana de Castilla, y su primogénito Carlos, de esta pareja de Felipe I, de Felipe el Hermoso y Juana, va a ser Carlos. Carlos, que reinará en España, como Carlos I, se encontró con una herencia de los reinos de sus cuatro abuelos. Ojo, los cuatro abuelos que tenía. Así que Carlos se convierte en el primer rey de la Casa de Austria en España. Es decir, Carlos hereda las posesiones de los reyes católicos y, por supuesto, de su Casa de Austria. Se convierte en el primer rey de la Casa de Austria. El primer Austria en España va a ser Carlos I. Después vendrá Felipe II, después vendrá Felipe III, después vendrá Felipe IV, del que vamos a hablar hoy, y por fin vendrá Carlos II, con el que acabará la dinastía de los Austrias. Es decir, los Austrias van a tener cinco reyes
desde 1518 hasta 1700, es decir, cuando muere Carlos II. Así que los austrias, como siempre reglas generales, podemos decir que van a abarcar del siglo XVI al siglo XVII, ambos inclusive. Es decir, dos siglos de los austrias. Como resumen de los austrias, ¿qué podemos decir? Bueno, porque, como antes decía, Carlos I de España, V de Alemania, heredó, fijaos, por su madre, por Juana, que va a heredar Castilla, Navarra, la Corona de Aragón, va a heredar territorios en Italia, todas las posiciones en América, por supuesto, y por parte de su padre, el emperador de Austria, va a heredar los Países Bajos, Luxemburgo, el Francocondado, el Archiducado de Austria, por supuesto, toda la parte sur de Alemania, y va a heredar también el título del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, es decir, el Sacro Imperio que, bueno, gobernaba en gran parte de Centro Europa. Carlos I llegó a la península sin hablar castellano, rodeado por consejeros flamencos. Esto lo hablábamos en el podcast de los comuneros. Entonces, bueno, las cortes reclaman la atención a los asuntos del reino, pero realmente poco convocó cortes bajo su interés. Bueno, esto va una serie de cuestiones que esto va a derivar en la famosa guerra de las comunidades de las que hablamos en el podcast de los comuneros. Carlos I se enfrentó a Francia, venció al monarca francés Francisco I en la batalla de Pavía. Importante hecho, luego mantuvo guerra, por supuesto, contra los turcos, nuestro enemigo ancestral, para impedir su expansión por el Mediterráneo. Y, bueno, de hecho, Carlos I llegó a conquistar Túnez. Bueno, una serie de vicisitudes en África, de las que hemos hablado también en algunos otros audios. Pero el conflicto de mayor trascendencia fue el apoyo de una parte de los príncipes alemanes centroeuropeos al luteranismo y ese enfrentamiento, digamos, religioso a la autoridad, bueno, que en ese momento representaba el emperador Carlos. Así que así se iniciaron una serie de guerras de religión en Europa, de las que también todos habéis oído hablar. Al final el emperador tuvo que reconocer legalmente la religión luterana y decidió, bueno, conceder la libertad religiosa en los estados alemanes en la paz de Augsburgo. Su hijo, Felipe II, siendo reyes austrias, muy por encima para llegar a nuestro Felipe IV. El hijo de Carlos I, Felipe II. Felipe II gobierna en función, evidentemente, es un rey que se preocupa mucho de los intereses de la monarquía hispánica. Se encarga personalmente del gobierno desde Madrid. Es una persona que es muy dedicada al gobierno. Y también aumenta la centralización. Es decir, es un rey centralizador. E impulsó la contrarreforma, fomentó la contrarreforma religiosa. Es decir, intentó reinstaurar completamente la religión católica en sus posesiones. Para ello fomentó la Inquisición. Y impuso el concepto de limpieza de sangre. Persiguió a los moriscos, que terminó esta persecución, terminó con la sublevación de las Alpujarras, que fue sofocada. En cuanto a política exterior, bueno, derrotó a los franceses en la famosa batalla de San Quintín, derrotó a los turcos en la batalla de Lepanto. Y contra Inglaterra lanzó esa famosa armada, la grande y felicísima armada, que por distintos avatares, fue prácticamente destruida y abortó invadir Gran Bretaña. Por supuesto, tuvo la rebelión en Flandes, que acabó con una gran sublevación dirigida por Guillermo de Orange, y los Países Bajos se van a dividir en dos partes, el norte protestante y el sur católico. Pero digamos que su mayor éxito a nivel internacional, aparte de las batallas que pudo ganar, fue la anexión, en cuanto a España se refiere, fue la anexión de Portugal. Es decir, con Felipe II se produce una anexión de Portugal. Muy por encima hemos visto Felipe II, vamos a pasar a Felipe III. Ya Felipe III, hijo de Felipe II, va a ser padre de Felipe IV, nuestro personaje. Nació en 1578 y fue el único hijo sobreviviente de Felipe II y Ana de Austria. A la muerte de su padre va a ocupar el trono de España y de Portugal, como antes hemos dicho, estaban unidos en ese momento. Hay que decir que es la unión de España y Portugal se produce en el año 1581. Felipe III, en 1599, se casa con su prima Margarita de Austria. Aquí entra ya el tema de la consanguinidad, ¿no?, de las bodas y emparentamientos entre familiares. Con Margarita de Austria tuvo 8 hijos, entre ellos Felipe IV. El sistema de gobierno de Felipe III fue el mismo que de los primeros austrias, pero pronto apareció la figura del valido. En este caso, el valido es esa persona del que ahora hablaremos mucho de ello. Se apoya el rey, ¿no?, para gobernar, una persona de confianza. En este caso se apoyó en Francisco de Sandoval, que es el duque de Lerma, que fue el primero de una serie de validos que iban a venir posteriormente. Hay que decir que con Felipe III hay un momento, se traslada a la corte a Valladolid entre 1601 y 1606, un dato importante. Allí nace, de hecho, Felipe IV, nuestro protagonista, y aunque persistieron los conflictos en Europa a nivel de política exterior, conflictos bélicos, la política general de Felipe III se puede decir que se orientó un poco hacia la pacificación. En 1609
se firma una tregua con los Países Bajos, la tregua de los 12 años, bueno, pero con esta tregua lo que se reconoce es la existencia oficial de Holanda. Realmente, con Felipe III empieza el declive, digamos, del Imperio Español de una manera clara. Pero bueno, ahora iremos desgranando este tema. Así que, ¿por qué firma la tregua con los Países Bajos? Porque realmente tiene un problema con los moriscos en interno, ¿no? Los moriscos, después de las sublevaciones anteriores, tenían una integración muy complicada en la sociedad española, de aquellas sublevaciones de las Alpujarras. Así que en ese mismo año de la tregua con los Países Bajos, en el 1609, se decide su expulsión, es decir, por motivos religiosos y por motivos de seguridad interior. Por dos motivos. Importante este dato en la época de Felipe III. Pero este periodo de paz va a finalizar en 1618, al comenzar la famosa Guerra de los 30 Años, a la que España acude en apoyo del emperador de Austria, y que ahora hablaremos. Realmente la Guerra de los 30 Años es un suceso histórico que marca el declive del Imperio Español o de España como primera potencia mundial realmente. Felipe III, por mil causas que ahí no vamos a tocar, se ve obligado a sustituir a su valido, a su privado, al Duque de Lerma, por el Duque de Uceda, que era hijo del Duque de Lerma. En fin, bueno, hablaremos ahora de lo válido, repito. Pero en general, el reinado de Felipe III va a suponer el mantenimiento, en principio, de la hegemonía española en el mundo, pero ya con unos claros síntomas de desgaste, de debilidad. Sobre todo, bueno, las dificultades económicas que ya empiezan a aparecer y que van a marcar el fin de la bonanza. Felipe III va a morir en 1621, a la edad de 43 años, y reinó 22 años. Estuvo 22 años al frente de la monarquía hispánica. Entonces, ya cerramos la introducción histórica. Hemos hablado de Carlos I y Felipe II como esos austrias que conducen, digamos, el imperio, el imperio hispánico hacia las cotas más altas. Y con Felipe III, con Felipe IV, del que hablaremos, y Carlos II, el último Austria, bueno, pues se puede decir que ya son los austrias que van a vivir las épocas de decadencia del Imperio Español. Cinco austrias, repito, siglo XVI y siglo XVII, para que se nos quede las fechas, sin años, pero más o menos yo creo que ayuda mucho a ubicarnos por siglos, además más coincide, realmente coincide, desde Carlos I hasta Carlos II son dos siglos exactos. Hoy sobre todo vamos a hablar por las características de estos austrias, que se les ha llamado menores, por tener menos importancia, por marcar el declive. Bueno, es una acepción que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si la tomamos como buena realmente, como austrias en los que se produce el declive, estos austrias, digamos, estos tres últimos austrias, sobre todo Felipe III, IV y Carlos II, se van a destacar por ese uso sistemático de personas a su lado para delegar las labores de gobierno, estos famosos validos. Es probablemente una de las características políticas más importantes de esta fase de la historia. Así que nada, bueno, ya esta pequeña introducción, vamos a hablar hoy de Felipe IV, el penúltimo Austria, y vamos a intentar sobre todo, aparte de hablar de Felipe IV, más que nada de meternos en el siglo XVII español y cerrar esta etapa a nivel cronológico. Venga, pues vamos a hablar del siglo XVII de Felipe IV. Pues antes de comenzar a hablar de Felipe IV, y vamos a ver un poquito, vamos a meternos en cómo vivía la gente en el siglo XVII, cómo era la vida en el siglo XVII, porque siempre nos ayuda, ya digo, a meternos en los zapatos de aquellas personas e intentar ver, como siempre digo, con las gafas del siglo XVII, todo lo que vamos a hablar hoy. El siglo XVII sobre todo está caracterizado por una difícil situación económica y sobre todo un gran descenso demográfico. Esta es la gran clave, yo creo que es la clave incluso que va a marcar un poco los motivos del declive del Imperio Español, es decir, el descenso demográfico que tuvo lugar en España durante el siglo XVII y ya desde antes. Este descenso demográfico va a marcar un descenso del desarrollo de los centros urbanos, es decir, las ciudades van a perder habitantes, se van a dejar de fundar nuevas ciudades,
Ya digo sobre todo por ese aumento, ese descenso demográfico que viene marcado por un aumento de la mortalidad. ¿Y por qué aumenta la mortalidad en el siglo XVII? Primero por las hambrunas, malas cosechas. Durante estos siglos, hay cuatro siglos, pero en el siglo XVI se acentúa, se produce en Europa un pequeño periodo de glaciación, pero un periodo de descenso de temperaturas muy acusado, bueno, que digamos que va a caracterizar esta época del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, pero hay un pico fuerte de fríos en el siglo XVII, bueno, que va a afectar, por supuesto, a las cosechas. Es un cambio climático, ¿no?, que afecta a esta época, importante. Repito, hambrunas, malas cosechas. Otro motivo de la mortalidad son las guerras, es decir, los muertos, los campos de batalla son muchos, es decir, los tercios se desangran en Europa y Castilla, sobre todo, se ve diezmada, ¿no?, con levas y con alistamientos masivos. Y, por supuesto, las epidemias que siguen azotando a la población, ya no son españolas, sino en toda Europa. Pestes, todo tipo de enfermedades infecciosas, de epidemias, ya digo, en aquella época pues dejaban la población prácticamente asolada. Y por supuesto, no nos olvidemos de la emigración a América, también muy importante. Si a esto le sumamos la expulsión de los moriscos, que eran también una comunidad importante, Castilla, fundamentalmente España en general, se va a ver muy afectada por este descenso demográfico que estamos hablando. Así que, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que muchos núcleos urbanos van a haber reducido su espacio, dejen de crecer los barrios alrededor de las ciudades y, de hecho, muchos barrios periféricos de ciudades grandes se ven abandonados porque no hay gente para habitarlos. Fijaos, un dato muy importante en el siglo XVII, me gustaría que os quedéis con esto, descenso demográfico y lo que ello conlleva, es decir, no como un dato frío, sino que podéis imaginar lo que hemos dicho, ¿no?, como sin gente, pues no se puede hacer prácticamente nada. De hecho, siempre comento cómo es posible que con tan pocas personas se manejara este imperio tan enorme, ¿no?, que prácticamente tenía territorios por todo el mundo. Y, en fin, es inexplicable realmente, ¿no? Es uno de los que siempre os comento que me parece fantástico, ¿no?, cómo se consigue con tan poca gente dominar tantísimo territorio. Las ciudades del siglo XVII se convierten prioritariamente en ciudades religiosas, que era lo que entonces el espíritu religioso era el que imperaba en España claramente. Esto va muy ligado, digamos, a la época del barroco, que es de la que estamos, digamos, el barroco comienza ahora en el siglo XVII, lo que se llamó la ciudad-convento, que caracteriza al barroco español. Yo digo que es esta fisonomía de las ciudades se ha conservado prácticamente hasta hoy en muchas ciudades, los cascos antiguos de las ciudades, que muchos vivís, bueno, pues veis este esquema, unas ciudades llenas de capillas, llenas de ermitas, llenas de conventos, de iglesias, es decir, ciudades que, bueno, la vida en las ciudades era bastante complicada, había falta de luz, falta de pavimentos y sobre todo había mucha suciedad en las calles. Creo que esto hablábamos en un podcast ya de una época posterior, creo, en la época de la España del Madrid Carlos III, creo que era el motín de Esquilache, ¿no?, que hablábamos un poco de cómo era una ciudad y fijaros, estamos ya años después. Es decir, la falta de higiene y la suciedad en las ciudades debía de ser impresionante, impresionante. Seguimos hablando un poco de la vida en el siglo XVII. Bueno, pues como antes decía, un siglo de crisis económica, no solamente en España, sino en Europa en general también, pero afectó mucho al Mediterráneo en particular y muy especialmente a España. Así que en esta crisis que llega a Europa, en España llega más tempranamente y es más profunda que en el resto de Europa. Por supuesto, los problemas demográficos también afectan a Europa, epidemias, gran mortalidad. Fijaos, un ejemplo que podemos poner es Sevilla. Perdió en 1647, en mitad del siglo XVII, perdió 60.000 habitantes en la peste que azotó Sevilla. 60.000 habitantes, pues era dos tercios de la ciudad. Una auténtica barbaridad, cualquier epidemia que llegaba en aquel momento. Bueno, vuelvo a incidir en la crisis económica que afectó sobre todo a Castilla. Y esta crisis económica se va a agudizar en la segunda mitad del XVII. Es decir, comienza al principio del XVII, pero al final del XVII la decadencia de la agricultura la expulsión de los moriscos supuso un duro golpe. El ganado lanar, lo que es toda la cabaña ovina, ¿no?, todo lo de la lana que era fundamental en Castilla, se encuentra con dificultades para exportar. Es decir, hay lana en más lugares de Europa, la lana castellana tiene muchos problemas, esto causa una gran crisis a muchas familias castellanas. La industria española tenía muchos problemas para competir con las producciones extranjeras. El comercio también, entra en un proceso de recesión, claro. ¿Por qué? Porque hay una gran competencia francesa ya en el Mediterráneo y en el Atlántico, y sobre todo, bueno, por supuesto, los ingleses, por supuesto. Y entra otro protagonista a competir con España en el aspecto económico, que es Holanda.
Si esto sumamos en América, aquellas provincias empiezan a autoabastecer, es decir, dejan de comprar materia prima o bueno, productos de primera necesidad en la península, añade más carga al problema. Por supuesto, las minas americanas empiezan a agotar. Estos datos que estoy dando ahora mismo, os podéis imaginar la crisis que empieza a fraguarse durante todo el siglo XVII. Por supuesto, las políticas económicas, por lo que cuentan todos los historiadores, no fueron las correctas. Es decir, agravaron más que solucionaron los problemas y llevaron a lo que se llamó el envilecimiento de la moneda. Es decir, las monedas se empezaban a acuñar con menos plata en su contenido. Se devaluaron las monedas, hubo un aumento de impuestos. Es decir, el aumento de los impuestos pues, es un clásico cuando las cosas van mal. Así que en este marco de crisis económica, la sociedad española del siglo XVII va a vivir un proceso de empobrecimiento, sobre todo del campesinado, que era la mayor parte de la población. La burguesía no acaba de arrancar, es débil, burguesía de clases medias, y crecen sobre todo mucho los grupos sociales improductivos. La nobleza, hay mucho clero, hay mucho marginado, mucha gente que no tiene dónde caerse muerta, lo que entonces aquí aparecen toda la picaresca, ¿no? Los pícaros, vagos, mendigos, es decir, muchas clases, muchas personas en España no producen, otro grave problema. Además, la mentalidad social del siglo XVII, del barroco en general, es que se desprecia el trabajo, manual. Es decir, la gente quiere vivir de las rentas. Esto es un problema que movéis que puede acabar con cualquier sociedad y, de hecho, va a acabar un poco con la sociedad española, va a acabar con ella en un auténtico callejón sin salida. Las figuras del hidalgo, ¿no? De esa persona con una pequeña posición social, ocioso, es decir, sin hacer nada, y el pícaro, de hecho se convirtieron en modelos sociales de la España del barroco, es decir, incluso a nivel literario. Todos lo conocéis. En aquella época, valores, digamos, propio de los nobles, se contagian a la sociedad, es decir, cuando la dignidad, el honor, todos los grupos sociales los van a tomar como suyos. Esta mentalidad va a dar, como producto, cantidad de duelos, una costumbre generalizada, sobre todo a principios del 17, por las ofensas más idiotas, la gente se tiraba de espada, cualquier pequeña cuestión era un atentado al honor de la persona, y, llevaba a solucionar el problema con la espada. Hasta el siglo XVIII, cuando llega Felipe V, el primer Borbón, no se prohíben los duelos. Fijaos, la sociedad. A mí nos puede parecer esto una barbaridad, pero por eso me gusta que nos metamos, ¿no?, en estas pequeñas costumbres, en esta forma de vivir, que nos va a ayudar mucho a comprender cómo era la sociedad. Y además, si todo esto sumamos, que hay muchos privilegios hacia la nobleza, que es, digamos, donde estaba el capital. Mucha nobleza queda exenta de pagar impuestos por gracias o mercedes reales. De hecho, muchos nobles no podían ser encarcelados por deudas, los nobles no podían ser torturados, los nobles tenían prisiones especiales para ellos. De hecho, fijaos, hasta los nobles, la alta nobleza, tenían privilegio de, si eran condenados a muerte, no eran ahorcados y tenían el privilegio, entre comillas, de ser decapitados. Fijaos las costumbres tan curiosas. Así que, esta mentalidad, y ya acabo con esta pequeña introducción de la vida en el siglo XVII, esta mentalidad barroca, va a llevar, como te comentaba, a una inexistencia prácticamente de la burguesía, de mercaderes, de fabricantes. Quitando algunas ciudades portuarias, como puede ser Cádiz, Sevilla, Barcelona, realmente no hay mentalidad empresarial en España. No hay una mentalidad que pueda promover el desarrollo económico tal como está ocurriendo paralelamente en Inglaterra y Holanda, por ejemplo. Es decir, la gente con medios económicos, con capital, en vez de hacer inversiones y invertir, por ejemplo, en agricultura, en comercio, en artesanía, en esa pequeña industria que empezaba a nacer, lo que hacen es buscar la manera de ennoblecerse. Es decir, en palacios, adquirir tierras y vivir a lo noble. Eso es mortal para una sociedad. Así que toda esta mentalidad ya empieza a crear un pesimismo y hay una conciencia ya de decadencia del imperio. Es decir, la sociedad ya es consciente de la decadencia del imperio. Llegan noticias de toda Europa, es decir, los tercios salen a combatir y esa gente vuelve y cuenta lo que ha visto. Es decir, hay una conciencia muy negativa, una conciencia pesimista ya en el siglo XVII español. Sin embargo, como contrapunto, como un poco contradictorio, en lo referente a la cultura, España vive
una época de auge sin precedente, es decir, el famoso siglo de oro que bueno, que abarca esta época. Aparece Cervantes con su Quijote, fijaos, Quijote aparece a principio del 17. Tenemos otro audio dedicado a ese tema que también os recomiendo. La literatura española brilla con Cervantes, con Quevedo, con Lope de Vega, con Góngora. Es decir, la pintura, ni qué hablar, ¿no? De los primeros pintores mundiales son españoles: Zurbarán, Alonso Cano, Velázquez, por supuesto, Rivera, Murillo. Es decir, el apogeo del arte en el barroco español. Es un poco la contradicción, ¿no? Pero bueno, esta es la vida, este es el ambiente, bueno, más o menos general, ¿no?, de cómo se vivía en el siglo XVII, y ya empezamos a hablar del tema que hoy nos ocupa, vamos a dedicar mucho a los validos, a estas personas que acompañaron y que gobernaron realmente en lugar de los reyes. Creo que eso es muy importante, y probablemente sea, ya digo, el aspecto político-social más importante que define el siglo XVII. Pues hablamos enseguida de los validos, que ya digo, que van a marcar esta parte de nuestra historia. Bueno, vamos a hablar de los validos. El audio es de Felipe IV, evidentemente, pero creo que es un monarca que aunque es importante, marca una época, pero sobre todo vamos a hablar de su entorno. Pero creo que es muy interesante, y además será absurdo no hablar de, digamos, lo importante que es el sistema político-social, que ya hemos hecho ya una pequeña aproximación, y ahora toca hablar de los validos. Estos personajes que son fundamentales en esta época. Bueno, para empezar, repetir otra vez que el siglo XVII va a ser para la corona hispana un periodo de decadencia. Va a coincidir este momento con la ascensión al trono de estos dos Austrias, muy jóvenes, a los que se llamó Austria Menores, de alguna forma un poco despectiva, pero realmente Felipe III, el padre de Felipe IV, Felipe III va a empezar a reinar con tan solo 20 años, es muy joven, y su hijo Felipe IV ocupó el trono con 16 años, es decir, eran muy jóvenes y evidentemente tuvieron que apoyarse en personas de confianza, en personas de más solvencia para gobernar. Entonces, esta juventud de ambos monarcas hizo que llegaran al gobierno representantes de la nobleza. Gente con ambición, con deseo de poder, pero que van a manejar la política durante este siglo. El siglo XVII va a ser el siglo de los validos, de los favoritos, se llamaban los privados de los reyes, manejan prácticamente el poder. No solamente porque los reyes puedan ser débiles o jóvenes, sino porque realmente es una figura que es en Europa es necesaria. Es decir, son asesores que consolidan un poco las monarquías absolutas en Europa. Es decir, que no es un fenómeno solamente español, aunque es claramente aquí más acusado, pero ocurre también, por ejemplo, el duque de Buckingham en Inglaterra, la Inglaterra de Carlos I, era el valido de Carlos I, o el famoso cardenal Richelieu, que es el valido del rey de Francia, Luis XIII. ¿Qué pasa? Hay una necesidad de agilizar la administración de la corona. La complejidad de los asuntos internos hace que, y sobre todo la complicadísima política exterior que en este momento tiene, por ejemplo, España, es un territorio muy extenso. La corona tiene muchos territorios de diferente conformación, y hace falta un aparato burocrático que el rey a veces es incapaz de sobrellevar. ¿Cuáles son los antecedentes a la figura del valido? Bueno, pues el valido no aparece porque sí, es decir, aparece ya anteriormente la figura del secretario de Estado. El secretario de Estado, ya hay un secretario de Estado en la época de Carlos I. Pero sobre todo el secretario de Estado más importante, la figura del secretario de Estado, aparece con Felipe II, que es el antecedente del valido.
el rey Felipe II, en este caso, veía en esta figura pues simplemente un funcionario, no veía una persona que le iba a asesorar, era un funcionario que le ayudaba, bueno, para resolver problemas, pero no tenía con él esa confianza, ¿no?, en asuntos privados que llegaron a tener los válidos posteriormente, como ahora veremos. Pero claro, las obligaciones del secretario de Estado llegaron poco a poco a hacer que tuviera una relación, lógicamente, eso sí, humano, una relación íntima o más íntima con el monarca, que le iba a permitir ya aportar su opinión o soluciones cara a cara con el rey, que iba a condicionar la decisión del rey, la decisión real. Esto ocurre ya con el secretario de Estado en sus últimos momentos, con Felipe II. También estas personas, estos válidos, estos asesores, este secretario de Estado en un principio, eran personas que, aparte del conocimiento que tenían de los asuntos, digamos, de la corte, de la monarquía en ese momento, eran los intermediarios de cara a los, bueno, por supuesto, a los gobernadores, a los virreyes, a los embajadores y a la nobleza en general. De hecho, ya empezaron a controlar la correspondencia del rey. Hay que decir que para ser secretario de Estado, en un principio, era preciso, ya digo que el secretario de Estado, como figura que precede al válido, era preciso una formación universitaria, una formación cultural y administrativa, profesional muy importante, que era propio de las clases intelectuales y no de la clase noble. Es decir, el secretario de Estado en principio no se extrae de la nobleza. Sin embargo, el válido, cuando ahora llegue, es decir, el válido no se va a conformar con con hacer una, bueno, una condicional al rey en sus decisiones. El válido va a establecer una amistad con el monarca y va a tener, digamos, aprovechando esta amistad, va a tener capacidad para actuar por sí mismo en nombre del rey. Es la diferencia del válido con el secretario de Estado. Los válidos, digamos, lo que hacen es hacer efectivo esos deseos de la nobleza por influir, incluso por sustituir al rey. Se eliminan esos secretarios que no eran nobles, no tenían títulos, ni siquiera tenían sangre azul. Los secretarios no eran nobles, digo que no tenían sangre azul. Sangre azul es el concepto de sangre azul. Para un momento os explico un poco el tema de la sangre azul, que imagino que muchos lo sabéis, pero lo explico por encima. ¿Qué es esto de la sangre azul? Bueno, cuando hoy ha llegado a nuestros días el concepto de sangre azul para referirnos a la nobleza y a la aristocracia, ¿no? Gente de sangre azul, gente noble. Incluso se cree que esa expresión ya nace en la España de la Reconquista, en el siglo 9-10. Fijaos, los nobles de aquella época lo que hacían era mostraban su origen noble sosteniendo un brazo en alto la espada, y con esa espada, digamos, con el brazo y la espada en alto, lo que hacían era mostrar las venas azuladas del brazo. Es decir, se les podía ver las venas que parecía un pie de grulla. Pie de grulla, de esas venas, digo, parecía un pie de este ave. Este pie de grulla en francés es pied de grue, que es de donde viene la palabra pedigrí. La palabra pedigrí, que es una palabra inglesa. Es decir, fijaos, la palabra pedigrí viene de pie de grulla, que es esta marca que aparece en los brazos cuando se ven las venas azules, ¿no? Son una piel blanca, una piel que no ha sido tocada por el sol. Es decir, estas venas azuladas eran la evidencia de que los nobles eran pálidos. Pálidos, primero, que no hacían trabajos en el campo, y pues, sobre todo, que esa palidez de la piel, ser más blanco, significaba que no había mezcla con ninguna otra raza de piel más oscura. Sobre todo en el caso de la España península, la España de la Reconquista, con los moros o los judíos. Entonces, para ser aristócrata, bueno, pues tenías que tener la piel clara, y ya digo, con este pedigrí, ¿no? Con estas venas que se vieran bien en la... Bueno, de aquí viene el tema de la sangre azul, ¿no? De ver que se viera esta sangre azul en las venas del brazo. Bueno, me imagino que todos sabéis un poco de dónde venía esto, pero bueno, por si acaso alguno no sabía, hago este pequeño inciso. Volvemos al tema de los válidos. Ya en el siglo XVII, muchos autores, muchos literatos de la época, gente que, bueno, que tiene influencia en la sociedad del momento, y en la sociedad barroca, se preguntaban, dice, ¿es bueno que haya un válido? Es decir, se veía al rey y se veía que, por supuesto, a este acólito, no, a esta persona que iba siempre pegada al rey, la gente, bueno, decía, ¿es bueno que haya una persona que influya en el rey? Bueno, realmente había miedo a contradecir al rey. Entonces, simplemente por este motivo, muchos escritores, digamos, dan legitimidad a esta figura del válido, simplemente por no oponerse a la figura del rey. Y solo unos pocos son contrarios a esta figura y la critican o la aceptan con limitaciones, como es el caso de Quevedo y algunos otros más. Francisco de Quevedo, al que también dedicamos un podcast hace tiempo, que también os recomiendo.
Los validos tienen mucho que ver, por supuesto, con la llegada de la nobleza y la influencia de la nobleza en la corte. De hecho, la mayor parte de los validos van a acabar siendo nombrados grandes de España, es decir, el mayor título nobiliario, pero ya esa nobleza estaba incluida en los consejos, es decir, la nobleza no, ya estaba actuando, evidentemente, para que el valido ya es la culminación, ¿no?, de la intervención de la nobleza en el poder real. Ya el valido, como antes comentaba, no es como un tipo de Felipe II, que se limita a asesorar al rey, sino ya el valido crea en sí, alrededor de sí mismo, una pequeña burocracia y empieza ya a conceder el favores, ya tiene sus clientelas, digamos, ¿no?, de influencia. Es decir, el valido tiene un mundo burocrático a su alrededor, prácticamente paralelo a la corona. Esto es, evidentemente, es una de las diferencias con el secretario de Estado. Si hablamos de Felipe III, el padre de Felipe IV, digamos que, repito, Felipe III y Felipe IV son nuestros Austrias que llegan al trono muy jóvenes y van a meter la figura del valido como algo fundamental. Muchos historiadores hablan de Felipe III como un rey que era un poco trabajador, lo que también pudo favorecer el que, bueno, que su valido, que era el duque de Lerma en este caso, pues llegara, bueno, a una gran influencia, llegó a un gran enriquecimiento personal. De hecho, es el duque de Lerma el que hace que se traslade a la corte por intereses personales, lleva a la corte de Madrid a Valladolid. Al cabo de unos 5 años vuelve otra vez a Madrid, es decir, fijaos el poder que tenía un valido, digamos, que ejercía prácticamente de rey. Pero llegamos al hecho principal que se produce con Felipe III en la cédula real de 1612, en la que daba o concedía al duque de Lerma el derecho al uso del sello real. Claro, esto ya es lo máximo. O sea, que el valido pueda usar el sello real. Produce, por supuesto, desavenencia, produce envidias entre las distintas facciones en que se han dividido, digamos, la nobleza que estaba detrás del duque de Lerma, que evidentemente se alarman cuando ven que el valido ya adquiere este poder. Esto es lo que va a producir un poco la caída del duque de Lerma con Felipe III. Fijaos, cuando se está preparando la boda del infante que va a ser Felipe IV, repito, protagonista del audio de hoy. Aunque hablaremos poco de Felipe IV realmente, porque la biografía de Felipe IV no es, no es que no sea importante, sino que es más lo que le rodea que, digamos, que sus hechos personales. Bueno, repito, cuando se prepara su boda con Felipe III en vida, su hijo Felipe IV, y se iba a casar con Isabel de Francia, se decide ya constituir, digamos, la cámara, digamos, la gente que va a rodear a Felipe IV, al futuro Felipe IV. Provoca una guerra realmente entre las diferentes tendencias, las diferentes facciones, para asegurarse el puesto de valido al lado del futuro rey Felipe IV. Felipe III, para contentar a todos, divide los puestos relevantes, digamos, de la futura corte de Felipe IV entre los partidarios del duque de Lerma, que era el valido suyo en ese momento, y los de su hijo, el duque de Uceda, que iba a ser valido después. Fijaos, era su hijo, es decir, fijaos, ya hasta el puesto de valido tenía, ahora como veremos, tiene hasta un carácter casi hereditario. Y la verdad que no era una figura muy potente la del valido. Pero claro, todas estas disensiones, todas estas envidias que crea el duque de Lerma, pocas semanas después de la decisión, ¿no?, de esta boda de Felipe IV con Isabel de Francia, van a llevar a su fin. Es decir, en octubre de 1618, el rey ordena a Lerma que abandone el palacio y se retire a su villa de Lerma. Por cierto, preciosa villa de Lerma, donde está el palacio de Lerma, que podéis visitar, según lo veis, en la carretera de Madrid-Burgos, tenéis Lerma, el pueblo de Lerma, que ahí está el palacio del duque de Lerma, que simplemente por la historia que estamos contando, por la importancia que tuvo aquel personaje, vale la pena pasearse por allí y un poco disfrutar, como siempre digo, de los momentos históricos de cada lugar, ¿no? Uno se puede tomar ahí un café, una cerveza en la plaza de Lerma, que es preciosa. Hoy es el palacio del duque de Lerma, es un parador que realmente es espectacular. Repito, es que era un semirrey, ¿no?, este duque de Lerma. Y estos validos. Bueno, como digo, el rey Felipe III obliga a Lerma a casi a exiliarse a su villa de Lerma. Y Felipe III, entre estas disensiones que hay internas, busca todo lo que oportunidades cada vez que puede para demostrar a la corte y a la gente, al pueblo, que todo cambia, digamos, con el nombramiento del nuevo valido, que es hijo del duque de Lerma, el duque de Uceda. En fin, y entonces el duque de Uceda lo que intenta es intentar hacer cambios, ¿no?, para demostrar que va a ser muy diferente su trabajo de valido a lo que fue el de su padre. Pero Uceda, el duque de Uceda, enseguida empieza a demostrar su incapacidad para gobernar, su falta de habilidad para, digamos, para influir en la voluntad del rey. Así que el resultado es un caos con este duque de Uceda, este segundo valido de Felipe III, que lleva realmente a un desgobierno y una situación bastante problemática. España o los españoles empiezan a ver la corte de Felipe III como un escenario de auténtica corrupción, y esto debilita mucho la imagen del monarca y también del valido. El embajador de España en Inglaterra escribe, digamos, la mala situación de la que se encuentra España, y
lo deja por escrito, destaca mucho la creciente despoblación como un problema que antes comentábamos. Él habla de la pérdida de reputación de España en el extranjero, de ver es un problema grave. Cómo depende España de los productos, de las manufacturas de otros países, es que España es incapaz de producir. Es decir, España se está viniendo abajo, evidentemente, el imperio, como estamos viendo ahora en el siglo XVII. Así que el Consejo de Estado, en 1619, al comienzo del XVII, envía al monarca un informe en el que señala las causas de la actual decadencia española, que evidentemente es grave y es palpable y tangible. Entonces, fijaos, en este informe que le manda el Consejo de Estado a Felipe III, se dan como causas de la crisis, fijaos, hablan la despoblación de Castilla y la excesiva presión fiscal sobre los súbditos. Como segundo factor de crisis es la crisis de la agricultura y, por supuesto, la despoblación del campo y la falta de campesinos. Como tercer factor, hablan de la crisis fiscal. Es decir, hay un exceso de concesión de privilegios a la nobleza que se les exime de impuestos y, bueno, y hay un problema fiscal, es decir, no se recauda dinero. Y como cuarto problema se habla de la inexistencia de la justicia o de una justicia muy blanda, muy poco efectiva, hecho provocado por en gran medida por la corrupción que hay en la corte. Es decir, como veis, es un problema grave. En política exterior, como antes comentamos, Felipe III y el Duque de Lerma van a hacer una política pacifista, esto lo comentamos al principio, antes de Felipe IV. Ya ahora hablemos de Felipe IV, ¿vale? No os preocupéis. Creo que esta introducción es importante para ver el problema del válido, cómo funcionaba la sociedad española del 17, para entender muchas cosas. Y como antes decía, si un día vais por el Palacio de Lerma o vais por cualquier edificio, veis cualquier referencia al siglo XVII y estos austrias, pues que esto lo tengáis en la cabeza. Es decir, que luego a la hora de visitar, a la hora de hacer turismo, bueno, pues todo lo disfrutéis teniendo estos datos. Yo creo que es importante y es bonito tenerlo esto asumido. Como antes decía, el Duque de Lerma y Felipe III habían hecho una política realmente pacifista en Europa, habían hecho las paces con Francia, con Inglaterra, con Holanda, pero realmente esas paces habían beneficiado no a España, sino a los enemigos, que les ha dado un respiro para crecer. Así que ahora la nueva línea del nuevo valido, del Duque de Uceda, opta por una política más activa en los conflictos europeos y sobre todo en defensa del catolicismo y del imperio español, que se está desmoronando. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el 31 de marzo de 1621 muere Felipe III. Muere con 42 años. Y su heredero, Felipe IV, ya digo, nuestro protagonista de hoy, estaba dispuesto a arreglar, o tenía idea de arreglar, el desgobierno, la corrupción y, bueno, este sistema de validos tan corruptos que había introducido su padre en la corona. Pues vamos a ver qué pasa con Felipe IV, que va a comenzar a reinar en estos momentos. Bueno, pues llega Felipe IV al trono con 16 añitos, muy joven, evidentemente. En un principio sigue mucho los consejos de Fray Juan de Santa María, que era el confesor real. ¿Y qué es lo que hace Felipe IV nada más llegar al trono? Pues va a hacer una purga, va a hacer una limpia de todos los cargos de confianza de su padre, incluido el valido, el duque de Uceda. Fijaos, hasta el punto de que uno de los las manos derechas del duque de Lerma, el primer valido de Felipe III, Rodrigo Calderón, fue acusado, condenado y ejecutado, fue decapitado en la Plaza Mayor de Madrid. Fijaos hasta dónde llega la limpia de Felipe IV con el sistema de su padre, de Felipe III. El duque de Lerma, valido de Felipe III, también fue perseguido, aunque no llegó a ser enjuiciado, fue perseguido por Felipe IV. De hecho, Felipe IV va a incautarse de todas las propiedades de Lerma
y ordenó una investigación sobre, bueno, sobre esos favores que recibió Lerma por parte de su padre, porque cree que son propiedades y, bueno, y favores que él se han hecho fraudulentamente. No llega a ser enjuiciado, ni llega a ser Lerma, digamos, decapitado, ni mucho menos, pero fijaos cómo entra Felipe IV a reinar. Y aquí aparece la figura, evidentemente, fundamental del personaje, que sería el gran valido de Felipe IV. Y hablamos, evidentemente, del conde duque de Olivares. El famoso conde duque de Olivares, que es el que, bueno, que digamos, fuera de los monarcas, son los personajes más potentes de la historia de España, sin duda. ¿Cuál es la característica de este conde duque de Olivares? Bueno, porque realmente le gustaba el poder, pero no por ambición ni por enriquecerse. El conde duque de Olivares lo que quería era gobernar. Era un hombre con ganas de gobernar. Era un hombre capaz, era un hombre muy preparado, era muy trabajador y luego era muy discreto. Muy discreto y muy fiel al rey. Era un trabajador nato. Era un gobernante realmente con mayúsculas. Era muy poco dado a repartir mercedes o ventajas a la nobleza. Y de hecho el conde duque no se rodeó de esa corte que se rodeaba a los validos, otra corte paralela. El conde duque era una persona austera, una persona que realmente iba de una manera fiel a ayudar al rey a gobernar. Intentó por todos los medios que él no tuviera ningún tipo de potestad para dar ventajas a la nobleza. Eso se lo dejó al rey. Y el conde duque estaba absolutamente convencido de que el valido era un cargo público, era un gobernante. Entonces rehúye en un principio a ser amigo y confidente del rey y quiere ser un poco, ya digo, un ministro del rey. No asume toda la responsabilidad de gobierno porque, como hicieron los anteriores validos, es decir, toda la responsabilidad de gobierno lo que hace es poder mangonear todo lo que quisiera. Pues él no, es lo que el conde duque Luis Olivares lo que quiere es compartir la responsabilidad con el rey Felipe IV, que, según parece, colaboró con el conde duque más de lo que la historia hasta ahora nos ha enseñado. Es decir, Felipe IV parece que colabora en las tareas de gobierno y en la gobernabilidad, digamos, del imperio. El conde duque Olivares, que era miembro del Consejo de Estado, pasaba luego las resoluciones del Consejo al rey, firma las disposiciones del Consejo de Estado y no con estampillas y no con un sello real, digamos, que o por delegación del rey. Es decir, el conde duque Olivares tiene esa atribución, pero no disimulando la figura del rey, sino que realmente lo hace él. Él firma realmente todos muchos decretos. Se va a aparecer la figura de la Junta de Estado como una especie de incipiente consejo de ministros de la monarquía que va a llevar Olivares de la mano directamente. Fijaos el cambio que pega, digamos, sigue siendo un valido, sigue siendo una persona de confianza del rey, pero fijaos el cambio que está pegando la figura del valido con el conde duque de Olivares. Todas las correspondencias con otras monarquías europeas se canalizaban a través de Olivares. Prácticamente todas esas correspondencias las firmaba el propio Olivares e informaba al rey. Solo los asuntos más importantes iban firmados de puño y letra por el rey Felipe IV. Fijaos, Felipe IV va a conceder a Olivares muchos títulos. Por ejemplo, canciller mayor, le dio el título de lugarteniente general, registrador de las Indias, alcaide perpetuo de los Alcázares y atarazanas reales de Sevilla, caballerizo mayor, tesorero de la corona de Aragón, consejero de Estado. Es decir, era una persona realmente que tenía muchísimo poder. Realmente la historia siempre, como te comentaba, ha maltratado a Felipe IV, hablando que es un rey que era un rey sin capacidad de trabajo, sin voluntad. Y digo, pero últimamente hay estudios que, bueno, que esto no era del todo cierto. Es decir, que era un rey con una voluntad que fue creciendo a lo largo de los años. Bueno, el conde duque de Olivares, que no lo he dicho, pero se llamaba don Gaspar de Guzmán, lo que le diferenció de Lerma de los anteriores validos fue que respetó que el rey otorgara todos los beneficios, digo, particulares, y él se quedó a un lado. Es decir, se quedó a un lado para gobernar, para facilitar la tarea de gobierno del rey. En cuanto a la política interior del conde duque de Olivares, una de las características más importantes fue, digamos, abordar la tremenda crisis económica que afectaba a España. Intentó, para solucionar esta crisis económica, proponer al rey una serie de medidas, ya estamos en el año 1623, algunas de las cuales son, primero, prohibir algunas importaciones y, bueno, y grabarlas económicamente con aranceles, ¿no? con impuestos a la hora de que entraran en España. Como segunda medida, propone una austeridad pública importante, incitando al rey a que fuera él que diera ejemplo, es decir, un ejemplo de austeridad. Y como cuarta medida, quiere crear fondos públicos, digamos, el erario público, fondos que dependieran de la corona. Claro, ¿de dónde iba a conseguir dinero Olivares para llenar estos fondos públicos? La idea del conde duque era que la nobleza y el clero, bueno, aportaran cantidades, ¿no? A modo de préstamo, que hicieran esos depósitos para crear este erario público, estos fondos públicos,
Esto se producía, bueno, lo que ayudaría es a reducir, digamos, el endeudamiento que tiene la corona, y además se podrían intentar reducir los impuestos. Pasa que la idea fracasó porque la nobleza se negó a aportar estas cantidades. Así que, bueno, la financiación de la corona prosiguió. ¿Cómo? Pues sobre todo mediante las ventas de tierras, digamos, reales, a precios baratos, que encima pasaron a manos de nobles. Un desastre, digamos, la financiación en general, de que Olivares lo intentó, pero no pudo llegar a buen puerto. Otra de las preocupaciones del conde duque de Olivares era, digamos, el fomentar el comercio, y para ello presentó una serie de medidas. Sobre todo, la primera era, digamos, contrarrestar la expansión de Holanda. Los holandeses estaban haciéndose con una gran parte del comercio, sobre todo en el Atlántico, y el conde duque de Olivares llegó a proponer operaciones corsarias, es decir, de piratería, digamos, amparadas por la corona. Esto era típico en la monarquía del momento, no es nada extraño. Crear lo que él llamó el Almirantazgo del Norte y, digamos, con estas medidas impulsar el comercio norte de Europa influido por España y no por Holanda. Propuso la creación de compañías de comercio con el soporte de la monarquía, como habían hecho las otras potencias europeas. Digamos, en Francia, Inglaterra y Holanda ya habían creado compañías avaladas por sus monarquías. Otra de las soluciones que aporta Olivares es aglutinar en una sola junta el tema de la agricultura, comercio y población. Era urgente solucionar la falta de campesinos, solucionar la demografía en descenso e impulsar sobre todo la producción agrícola para ser autosuficientes. Es decir, hay que dejar de comprar al exterior, incluso con los excedentes, potenciar el comercio. Bueno, todas esas medidas que parecen tan interesantes, Olivares realmente fracasa. Para hacer esto necesitaba grandes recursos financieros que no tenía, y esta financiación la va a intentar conseguir Olivares centralizando el poder. Por eso Olivares tiene esta fama de centralizador, es decir, va a en todos los reinos periféricos en España, va a intentar Olivares a su centralización para abordar todos estos problemas económicos. El tema es que allá por 1624 va a presentar el gran memorial al rey Felipe IV. Quiere influir en el rey para que el rey no se conforme con ser rey de Castilla, de Nápoles, de Aragón, conde de Barcelona, etc. Sino que tiene que ser monarca de esos territorios, es decir, no solamente tener el título, es decir, tiene que gobernar sobre los territorios. Y además le propone tres caminos para conseguirlo. El primero consistía en atraer, digamos, a las clases dirigentes de esos reinos que llaman periféricos, bueno, para que, bueno, vinieran a Madrid, darles cargos en Madrid y de alguna manera se interesaran por los problemas comunes que tenía la corona. Otra de las propuestas que hace Olivares es la creación de un gran ejército, al cual aportarían soldados cada reino, digamos, proporcionalmente a su población, y por supuesto financiados por estos reinos. Quería Olivares lograr la famosa unidad de armas, de esto hemos hablado en algún audio ya. Creo que en la historia de Cataluña hablábamos de esto. Era un ejército que era importantísimo tenerlo en marcha en los tiempos que corrían, pero quería una implicación de todos los reinos de la peninsulares con la corona. Es decir, no solamente Castilla tenía que llevar la carga económica y demográfica de esta formación de ejércitos. Y para esto, bueno, Felipe IV y hoy el conde duque de Olivares convocan a las Cortes de Aragón con dos objetivos. Esto ocurre en el año 1626. Primero, conseguir más ingresos, y la aprobación de la unión de armas, es decir, que las, por ejemplo, Aragón en este caso, bueno, pues aportara tropas, aportara dinero a mantener la corona. Por supuesto, el resultado es negativo. Aragón, como el reino de Valencia, no aceptan esta unión. Por supuesto, el Principado de Cataluña tampoco. Es decir, se encuentra con esta oposición de esto que llamamos reinos periféricos, que bueno, que dicen que no aportan a la corona más de lo que es de lo que están haciendo. En esta situación, digamos, Olivares, la corona en general, lo que tiene que hacer es medidas de urgencia. Como, por ejemplo, la emisión de la moneda de vellón, es decir, se emite una moneda con menos cantidad de plata y se le mete más cobre. Te cuento que la moneda en aquel momento era la clave de la economía, es decir, los metales preciosos, y se declara la bancarrota en 1627. O sea, no hay solución para financiar la corona. Ahí se produce una gran inflación y el conde duque Olivares se ve obligado a devaluar la moneda un 50% para controlar los precios. Hay que decir que en esta época la teoría económica prevaleciente era el mercantilismo. El mercantilismo, que es esa teoría económica que, bueno, dominó los siglos XVI y XVII, que va muy ligada al absolutismo. De hecho, bueno, en Francia Luis XIV la puso en práctica pronto. El mercantilismo, digamos, defiende que los metales preciosos son la riqueza fundamental de los estados.
Pues entonces hay que limitar la salida de metales preciosos del país, hay que controlar al máximo las importaciones para que no salgan metales preciosos, y lo que hacen los estados es poner grandes impuestos a los productos que entran de fuera, es decir, para que no salga oro, no salga plata. Y se quieren fomentar las exportaciones, ¿para qué? Para que la venta de productos hagan entrar metales preciosos al estado. Bueno, esto es en esencia, de manera muy, muy por encima de lo que es el mercantilismo, que esto, bueno, manejó la economía europea durante el siglo XVI y siglo XVII. Pues nada, se va a iniciar la Guerra de los 30 años, de la que ahora hablaremos un poquito en profundidad. Fijaos, el siglo XVII, todas las cosas que tiene. Es importante entenderlo. Que te hoy es un audio más de información, más de datos, más de ubicarnos en el momento. Y con esto yo quiero un poco cerrar un poco el siglo XVII, que me parece fundamental, sobre todo la figura de los válidos, me parece fundamental. Y la crisis económica, la crisis demográfica, todo eso que estamos hablando ahora mismo, es lo que quisiera que hoy quedara claro con este audio. Como decía, se va a iniciar la Guerra de los 30 años y España necesita fondos. ¿Qué va a hacer Olivares ante la negativa de los reinos periféricos, ante todos esos problemas que se le vienen encima? Bueno, pues va a someter a Castilla a más presión fiscal. La presión fiscal, cuanto más inútil es un gobernante, con más impuestos grava a la población. Esto es del siglo XVII y del siglo XXI. Entonces, claro, va a provocar tensiones sociales, esta subida de impuestos, crea un impuesto sobre la sal, esto provoca un levantamiento en el norte, crea impuestos para nobles, aparecen, digamos, los donativos forzosos, fijaos qué tipo de donativo, se incauta plata, la plata de América a particulares, fijaos, claro, tiene que abastecerse ante la situación que se le plantea, pues toma la vía más fácil, es decir, impuestos, incautaciones. Así que este va a ser el motivo que va a llevar al conde Duque Olivares a ver su figura y su persona deteriorada. Va a aumentar la oposición tanto del pueblo como de la nobleza, va a haber, como ahora veremos si vimos en algún audio, revueltas internas dentro de los reinos peninsulares. Y esto van a propiciar la caída del conde Duque Olivares más tarde. Soy consciente de que es un tema un poco más menos atractivo, pero fundamental para entender la historia del 17. Fundamental. Bueno, pues vamos a hablar de la política exterior en este momento. ¿Qué decisiones se toman, ¿no?, para solucionar los problemas fuera? El conde Duque Olivares lo que hizo fue... Estoy hablando mucho del conde Duque Olivares, pero realmente Felipe IV realmente tuvo su acción. Evidentemente el valido era el que llevaba el timón del asunto. Pero el que no hable de Felipe IV hasta ahora no quiere decir que no estuviera al tanto de las decisiones, ni mucho menos. Pero bueno, vamos a centrarnos en la figura del valido. Ya digo, sobre todo un valido tan potente como Gaspar de Guzmán, conde Duque de Olivares. Como decía, llevó una política exterior de cara a recuperar la reputación perdida por España en los últimos años. Esta pretendía unión de armas, no pretendía no tanto centralizar, como alguien ha comentado, sino reunir fuerzas para lanzar una política exterior mucho más potente, mucho más activa. Hay conflictos bélicos a nivel de política exterior muy importantes, por ejemplo, los conflictos en la Valtellina en 1620, es una región que está situada entre Lombardía, en Italia, y los cantones suizos, era vital para asegurar el paso de los ejércitos españoles entre Milanesado y Flandes, es decir, es lo que conocíamos, hemos hablado una vez, como el camino español, es decir, había un traslado, puesto que por navalmente no podían, porque no había una superioridad naval, los ejércitos, digamos, desde Italia se dirigían a Flandes, por, digamos, atravesando toda Europa, ¿no? Pues este, conocido como Camino Español,
digamos, tuvo un conflicto en una región de la Valtellina para liberar este espacio y que puedan pasar por ahí las tropas. Se producen hechos bélicos positivos, por ejemplo, en 1625, la famosa victoria de Breda, que consigue el famoso Ambrosio Spínola. Esto lo, y también todos sabéis, lo va a inmortalizar Velázquez en el cuadro de la rendición de Bredas o las lanzas. Pero a partir de ahí, digamos, luego veremos la Guerra de los 30 años, entra Francia en el contexto de la guerra y sí, se produce digamos, la debacle española en prácticamente en toda Europa. No, la debacle española, la debacle de los austrias, más concretamente. Todo este proceso bélico, que luego hablaremos un poquito más concretamente, no, tampoco mucho, va a conducir, bueno, al año 1643, cuando se produce la famosa derrota en la batalla de Rocroi. Bueno, y luego la paz de Westfalia en 1648, es decir, ahí el declive del Imperio español es absoluto a mitad del siglo XVII. Así que de la paz de Westfalia en 1648, paz importante y momento importante porque marca, yo creo que el declive fundamental de España se produce aquí. Es decir, la curva ascendente de España termina en la paz de Westfalia en 1648. Y aprovechando, en este medio de esta crisis, que se produce en España, se va a cuestionar la unidad territorial durante esta época de Felipe IV. Se producen varias revueltas en toda España, sobre todo en la década de los años 30, 1630 a 1640, que van, ya digo, a empujar a la monarquía hispánica a su declive total. El año 1640 fue un año desastroso para España, un desastroso para la corona, para el conde-duque de Olivares. ¿Por qué? Porque había tal crisis económica, tal crisis demográfica, tal crisis, digamos, de gobierno, que se producen varias revueltas en los reinos peninsulares. Destacan, por supuesto, las revueltas en Portugal y Cataluña. En el tema de Portugal, digamos, todas las disposiciones que había tomado Olivares, que hemos comentado antes, para entender y sofocar los conflictos y financiar los conflictos bélicos en Europa, habían propiciado un malestar entre la nobleza portuguesa, que ya empezaba a reaccionar con un levantamiento, digamos, que era un levantamiento antifiscal en 1637. Los portugueses, la corte portuguesa, la nobleza portuguesa, tenían la sensación de que la corona española no les prestaba suficiente atención y tampoco daba seguridad a las colonias portuguesas. Aparece en este momento la dinastía de los Braganza como candidatos a esa monarquía propia portuguesa. Comienza un enfrentamiento en el Consejo de Estado entre miembros de Portugal y España, y el malestar general de la burguesía portuguesa por no tener libertad para comerciar libremente con las colonias españolas, por ejemplo, pues va a llevar a la rebelión y a la revuelta. ¿Qué ocurre? Comienza una revuelta en Portugal, pero la corona prioriza la neutralización de la revuelta en Cataluña. Entonces, que me han pedido ayuda a los franceses. Esto lo hablábamos en el podcast también de la historia de Cataluña. Portugal, posteriormente, vamos un poquito más adelante, conseguirá el apoyo militar de Inglaterra, el apoyo militar de Francia y derrotará a los españoles en varias batallas, allá por 1665, y se restaurará la corona portuguesa en la dinastía de los Braganza, volviéndose a separar de la corona hispánica. Es decir, España pierde a Portugal en el último tercio del siglo XVII. Todo producido, evidentemente, por esta incapacidad para gobernar, incapacidad para solventar, sobre todo, los problemas económicos que se van presentando. Bueno, pues en Cataluña pasa una cosa parecida. El malestar de las tropas catalanas reclutadas por orden real, los disturbios y sobre todo las cargas que supusieron, ¿no?, las acampadas del ejército real en Cataluña, en territorio del Principado de Cataluña, estaban allí en previsión de la guerra contra Francia, pues van a provocar una revuelta campesina en 1640. 1640 es el año que marca una crisis, va a marcar, digamos, el fin del... Bueno, del estatus de la corona española como una potencia dominante. Es decir, 1640, crisis de 1640, esa crisis en Cataluña, en Portugal, que luego acabará con la derrota española en la Guerra de los 30 años, de la que hablaremos ahora. Entonces, este momento es crítico y se puede marcar en 1640, 1649, la paz de Westfalia, como el momento, de que nos podemos quedar en la cabeza como final del final de la fiesta, ¿no? Luego, evidentemente, la curva va a ir descendente, con algún pico de subida con los Borbones, con Carlos III, con Felipe V, pero todo desembocará al final en Trafalgar en 1805. Pero bueno, eso es el siglo XVIII, del que hemos hablado muchas veces, y seguiremos tratándolo en algún podcast más, me imagino. Pero bueno, que os quedéis un poco con esta idea, ¿no? Que se aprovecha esta situación de crisis económica, crisis institucional realmente, ¿no? Se aprovecha en Portugal y en Cataluña, para sus elevaciones fundamentalmente económicas, porque realmente no hay otra motivación. Evidentemente en Portugal, si las cosas hubieran ido bien económicamente, no hubiera habido ningún tipo de sublevación.
Pero bueno, la hubo, y en Cataluña pasó una cosa parecida, ya digo. La revuelta en Cataluña es sofocada en 1652 por don Juan de Austria. Juan de Austria es un hijo bastardo de Felipe IV, del que hablaremos después en el audio bueno, el siguiente audio que hagamos, ¿no? Para hablar del cambio de los Austrias a los Borbones, que habrá que hacer uno porque ahí queda un hueco que no hemos tapado. Termina con esta revuelta en Cataluña, es nombrado virrey del Principado de Cataluña. Se le reconoce a Felipe IV como soberano, y bueno, esto hablamos, y Felipe IV, digamos, juró respetar las leyes catalanas. Olivares ya no vio estos hechos porque bueno, tras la revuelta en Cataluña, y otras, por supuesto, no hubo Cataluña y Portugal, hubo más conspiraciones, hubo Andalucía, en fin, ahora lo veremos, hubo más conspiraciones, digamos, de índole regional en España, aprovechando la coyuntura. De hecho, hubo una conspiración independentista en Andalucía en 1641. Como veis, cuando algo se desmorona del todo. ¿Qué pasó? Pues que el conde duque perdió todo su crédito, perdió toda su valía personal delante del rey, y va a ser desterrado en 1643 a la ciudad de Toro. Fue incluso procesado por la Inquisición el conde duque de Olivares, Gaspar Guzmán, en 1644, y murió un año más tarde. Digamos, la caída del valido, ¿no?, de esa persona tan importante, como al final también se desmorona. La caída de Olivares no fue ningún drama para Felipe IV, pero puso en evidencia dos hechos. Uno, que la hegemonía de España había pasado a Francia, y que todos los esfuerzos de Olivares por modificar el gobierno, modificar la economía, modificar la sociedad, resultaron inútiles, sobre todo por la oposición de la nobleza. Si a esto sumamos que los reinos, en general, no quisieron perder sus prebendas y sus ventajas, pues esto lleva evidentemente a la corona española al declive. Digo, hasta la llegada de los Borbones, allá por 1700, nadie propuso reformas tan importantes como las que planteó el conde duque de Olivares. Y esas medidas reformistas realmente, ¿no?, que no pudo llevar a cabo, planes de repoblación, reforma fiscal, muchos proyectos políticos. Estas ideas de Olivares fueron luego tomadas o inspiraron a la reforma borbónica en el siglo XVIII, cuando llega Felipe V, ya entran los Borbones después de los Austrias. Es decir, que las medidas de Olivares fueron luego retomadas. Un poco la importancia de este personaje. ¿Quién tomó el testigo del conde duque Olivares como valido del rey Felipe IV? Pues fíjate, fue su sobrino, el duque de Haro. Fíjate cómo se queda en la familia, a pesar de todo, se queda en la familia en la cuestión. El duque de Haro, que era amigo de infancia de Felipe IV, había compartido estudios, en fin, un personaje era bastante discreto, también como su tío. También supo dejar al rey actuar, es decir, siguió un poco la corriente de su tío de no acercarse demasiado al rey, pero el rey ya, digamos, es que es el propio rey el que pone un poco de distancia con el valido, es decir, ya no le considera valido sino primer ministro, es decir, ya ha experimentado lo que son los validos en tiempos pasados y quiere gobernar, es decir, el rey no quiere dejarse, digamos, manejar. Aunque le tiene a su lado, Felipe IV no le nombra ni siquiera primer ministro, ni siquiera consejero de Estado, a este Luis de Haro. Siguió estando cerca del rey, siguió asesorando, mantuvo también correspondencia con los embajadores, hacía un poquito al igual que hizo Olivares, evidentemente aconsejaba al monarca, pero de una forma todavía más distante.
Solo ya más tarde, en años posteriores, Felipe IV va a llamar al duque de Haro primer ministro. Aunque este nombramiento no consta en ningún documento, no hay ningún nombramiento oficial como primer ministro. Fijaos cómo cambia ya la postura en cuanto a los validos ya de Felipe IV. Es decir, Felipe IV tomó decisiones, es decir, no era un rey, no era un pelele, como la historia le ha querido dejar, ¿no? Es decir, que Felipe IV va a tener una firme decisión de oponerse a la reintroducción de la figura del válido. Pero claro, le hace falta alguien a su alrededor. ¿Qué ocurre? Se le acerca la hora de la muerte a Felipe IV, ve que se le acerca por edad en el momento, y lo que hace es dictar un testamento. Él es consciente de que va a dejar como regente a la reina, a Mariana de Austria, hasta que su hijo Carlos, que será Carlos II, sea mayor de edad, y ve que no hay una continuidad importante en el asunto. Entonces lo que va a nombrar es, no nombra un válido, pero va a nombrar una junta. Una junta de regencia, digamos, durante ese periodo de regencia de su mujer, de Mariana de Austria, nombra paralelamente una junta, digamos, que se haga cargo de los asuntos de Estado, viendo un poco la mala pinta que tenía su hijo Carlos, que será Carlos II. Hemos hablado una vez de Carlos II, Carlos II que pasó a la historia como Carlos II el hechizado. También hablamos de Carlos II en el programa de la historia de la locura, quiero recordar, un personaje ya que era producto de esos cruces sanguíneos, de esa endogamia de los austrias durante muchos años, y que va a ser el último austria. Claro, Felipe IV sabía lo que dejaba, sabía cómo era su hijo, sabía, bueno, entonces lo que va a hacer es, bueno, designar una regencia hecha por una junta de varios personajes, esto ya hablaremos en un siguiente audio, formada por el presidente del Consejo de Castilla, por un vicecanciller, el que presidiera el Consejo de Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquisidor general, es decir, una serie de personajes que van a formar por lo que luego se llamaría una camarilla, se llamó la camarilla. Bueno, esto ya hablaremos después, veamos, ya el desastre es absoluto. Si con un válido iba las cosas mal, con una junta de válidos, Carlos II, bueno, creo que el declive de la ya es absoluto, pero esto ya digo, lo tocaremos en un siguiente audio. El cambio de los austrias a los borbones y la llegada de Felipe V. La verdad que es muy interesante ese capítulo, aunque ya lo hemos tocado alguna vez en audios anteriores, pero bueno, por encima. Así que ya bueno, acabamos este bloque. Antes de pasar un poco ya al resumen de lo que es el reinado de Felipe V, hemos hablado de los válidos. En un principio hablamos del paso del secretario de Estado a válido, y ahora del válido al primer ministro con Felipe IV, como así le acabo llamando a Luis de Haro, aunque realmente era su válido. La nobleza siempre ha ido paralela a la monarquía y ha intentado evidentemente influir en sus decisiones. Es un poco la lectura que se puede sacar de todo este tema de los válidos. ¿Hasta qué punto los reyes eran incompetentes para gobernar y necesitaban una persona a su lado de tanta confianza? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Quiero decir, no sabemos la incompetencia real del rey. El tema de los reyes y su disposición o su capacidad para gobernar, yo creo que nunca lo sabremos. Realmente es normal que un rey necesite ayuda para gobernar. Un rey no puede saber de todo. Es decir, es este sistema de crear una burocracia, un sistema burocrático a su alrededor, bueno, pues tiene su lógica, y sobre todo para manejar todo un imperio. Como veis, hemos pasado de diferentes fases que son importantes para entender la política en estos tiempos. Hemos pasado del secretario de Estado al válido como alguien mucho más cercano, mucho más influyente, casi como amigo personal o como con la confianza que llegan a adquirir estos personajes, y ahora se vuelve a deshacer y pasamos a la figura del primer ministro, que está mucho más alejada y es una figura que, bueno, que se aleja mucho de la confianza tan cercana con el rey para ocuparse de gestionar ministerios y gestionar los asuntos de Estado. Bueno, pues hasta aquí los válidos, su origen, su final, su evolución, más o menos. Ya digo que es un tema que hay que tratarlo para entender cómo era la política cómo eran las cortes en el siglo XVII. Y ahora ya en el último bloque del audio vamos a hablar un poco ya del tema que nos ocupa, un poco el reinado de Felipe IV. Aunque repetiremos cosas que hemos visto, pero vamos a ver de manera cronológica qué pasó durante estos años del siglo XVII. Y con este último bloque cerraremos el audio de hoy. Thank you.
Bueno, en esta pausa, como siempre, he hecho un viaje a la nevera, ya el clásico viaje a la nevera, ya sabéis cómo funciona esto. Y hoy ha caído un trocito de chorizo picante de León que me ha mandado un amigo, al cual aquí saludo, que seguro que estará escuchando. Bueno, pues seguimos con el, ya digo, último bloque del audio, Felipe IV. Vamos a ver un poquito cuál era su vida, cuál fue su reinado, aunque yo repetiré más cosas que hemos visto antes y así vamos, dejando conceptos aclarados. Y ya digo, para cerrar este siglo XVII, que me parece fundamental que conozcamos más en profundidad. Bueno, pues Felipe IV. Felipe IV nació en Valladolid el 8 de abril de 1605 y murió en Madrid el 17 de septiembre de 1665, es decir, 60 años. Una buena edad para la época. Era el hijo mayor de Felipe III y de Margarita de Austria y reinó en España prácticamente, digo, durante estos casi, bueno, estos dos primeros tercios del siglo XVII. Como antes comentábamos, no entenderemos la figura de Felipe IV sin su válido Gaspar Guzmán, conde duque de Olivares. Fue sustituido por su sobrino Luis Méndez de Haro como válido. Hay que decir de Felipe IV que, aunque tuvo al conde duque de Olivares constantemente a su lado durante la parte más importante de su reinado, no era ajeno a lo que estaba sucediendo. Y sí es cierto que estuvo muy, muy, muy al tanto de, sobre todo, de ser protector o mecenas de artistas, el mecenazgo cultural. Y, por qué no decirlo, pues un rey que, bueno, que estuvo bastante, fue una vida un poco ligera, junto a relaciones extramatrimoniales, etc. Eso no se puede negar. Apadrinó a muchos escritores, fue mentor de muchos de ellos, Calderón, Lope de Vega, Quevedo, Góngora. Estos escritores iban mucho por la corte. Llegó a ser prácticamente amigo de Velázquez, también se dice que fue amigo de Rubens. Era un gran jinete, le gustaba la caza, era un buen cazador, experto en armas. Y por supuesto, ya digo, muy dado a aventuras amorosas, como se le calculan más de 30 hijos naturales, de los que solo reconoció al famoso Juan José de Austria. Juan José de Austria, su hijo bastardo al que va a dar poder y va a dar responsabilidad. Repito otra vez que de este personaje hablaremos con mucha tranquilidad en el podcast siguiente, cronológicamente, en el que entremos en el siglo XVIII y el cambio a la dinastía borbónica. Su primer matrimonio tuvo lugar en 1615. Y bueno, ese matrimonio duró hasta que murió su mujer, Isabel de Borbón, que ocurre en 1644. Pero fijaos el detalle. En el momento del matrimonio contaba Felipe IV con 10 años y su esposa Isabel de Borbón con 6. De hecho, la unión no pudo consumarse hasta 5 años después de esta boda real. De esa relación nació María Teresa, que se casaría luego con Luis XIV de Francia, y también nació otro hijo, Baltasar Carlos, que murió siendo muy joven. Luego, al final del audio, un poco hablaremos de esta muerte de hijos, para cerrar un poco el audio. Muere la reina y, bueno, se va a casar en segunda nupcia Felipe IV con Mariana de Austria. De esta segunda boda tuvo 3 hijos más: Margarita, que luego llegó a ser emperatriz de Austria; Felipe, que murió pronto; y, por último, el que sería heredero de la corona, Carlos II. Repito, este niño enfermo desde un principio, al que se le apodó, o la historia le apodó, el hechizado. Bueno, pues sí, imaginaos, llega al trono con 16 años, esa boda tan temprana. Bueno, pues este personaje, Felipe IV, tuvo que tener a su lado pues una persona que le tutelara, y por supuesto fue el conde duque de Olivares, del que ya hemos hablado, de sobra. La novedad más significativa a nivel interior fue la creación de juntas o comisiones especializadas en distintas actividades sociales y económicas en España. Estas juntas iban a sustituir a los consejos. Hubo hasta un total de 17 estas juntas, un inicio de ministerios, eran las juntas de ejecución, de armada, de papel sellado, de donativos, de almirantazgo, de sal, de minas, presidios, poblaciones, competencias, obras, bosques, limpieza, aposentos, es decir, una serie de, realmente ministerios, ¿no? La política de Olivares y Felipe IV, bueno, como antes comentamos, tenía que reducir el gasto que de la corona, bueno, y se ordenó a la nobleza reducir el número de coches, el número de criados a cargo. De esa manera se podía utilizar mandar gente al campo, a la industria. Hubo restricciones en el vestir, y de eso se llegaron a confiscar encajes, sedas, fijaos qué medidas tan extremas, ¿no? Y para combatir la despoblación, que antes hablábamos, el gran problema del siglo XVII, bueno, se intentan fomentar los matrimonios, se les reducen impuestos a estos nuevos matrimonios y se les aumenta impuestos a los solteros con más de 25 años. Esto, digamos, redundando las medidas que antes hemos comentado. Se prohíbe emigrar sin licencia real, pero no se consigue la repoblación, el problema demográfico persiste. La clave del reinado de Felipe IV, repito, como antes ya hemos visto, cuando hemos hablado de Olivares, es la crisis en 1640, que coloca a la monarquía enfrentada con los reinos peninsulares, sobre todo, ya digo, con Portugal, con Cataluña,
pero también hubo con otras regiones, todo propiciado por esa necesidad económica, esa necesidad de financiación que la corona no consigue, y sobre todo por establecer un ejército unido, un ejército homogéneo que puede ir a combatir a Europa para, bueno, para sustentar el poder del imperio hispano que ya está, que está, como veis, en franca decadencia. Así que, bueno, estas pugnas en Castilla con los restos de los reinos, bueno, se enconan definitivamente y están en enfrentamientos armados. Hace falta más dinero, más hombres. Se produce en 1640, año fatídico, la Guerra de los Segadores en Cataluña, se levantando en Cataluña. El año 31, años antes, hubo ya precedentes en motines en otras zonas de España. Y en diciembre del 40 también se produce la insurrección de Portugal, a la que es, bueno, que es seguida por conspiraciones en Sevilla, el duque de Medina Sidonia, el marqués de Ayamonte. Todo esto sucede en el año 41. El duque de Híjar en Aragón también se subleva, Sicilia, Nápoles, Navarra. Fijaos la situación tan compleja de decadencia absoluta y encima de problemas internos que tiene que lidiar Felipe IV. Portugal obtuvo el apoyo de Francia e Inglaterra. La dinastía de los Braganza llegan a Portugal y después de, bueno, unos hechos bélicos, ya digo, Juan José de Austria, el hijo ilegítimo de Felipe IV, es derrotado en varias batallas y finalmente la independencia de Portugal es reconocida en 1688, se reconocerá 3 años después de la muerte de Felipe IV. Y en política exterior, bueno, cuando él empieza a reinar, la tradición española, la potencia española, seguía teniendo la misma importancia y Felipe IV empieza a reinar con la ilusión, la esperanza de recuperar el esplendor de años antes, sobre todo de su abuelo Felipe II. Se reanuda la guerra y se transforma en un conflicto de raíz puramente económica, religiosa y económica, pero sobre todo económica, como todas las guerras. Ya no solamente era el deseo de independencia de las posesiones españolas en Flandes, sino que, bueno, que haya un nuevo poder comercial holandés emergente, había piratería que practicaba su flota, la flota holandesa, y hacía peligrar el monopolio español de exportaciones, sobre todo de especias, de azúcar, con el Nuevo Mundo. Es decir, el problema se agrava y hay que atajarlo. Y este enconamiento entre potencias va a dar lugar a la Guerra de los 30 años. Antes del epílogo, vamos a hablar de la Guerra de los 30 años, creo que es un tema importante. Le digo, vamos a tocarlo por encima, que luego que nos suene, luego cada uno puede investigar lo que quiera, puede lo que quiera, pero creo que es importante situar la Guerra de los 30 años en este periodo de Felipe IV, porque realmente es una guerra mundial, que va a marcar, desde luego, el futuro de España como potencia, como imperio. Entonces, hacemos una pausita y resumimos la Guerra de los 30 años ya de camino al final del audio. Bueno, la Guerra de los 30 años, una guerra larga, como su nombre indica, y bueno, por España fue más larga, porque duró un 10 años más, como ahora veremos. Bueno, la Guerra de los 30 años fue una guerra que se libró en Europa entre los años 1618 y 1648, como veis, prácticamente durante el reinado de Felipe IV. En esta guerra participaron todas las grandes potencias europeas, todas. Los motivos que causaron la guerra, como antes comentaba, fueron, la verdad que fueron evolucionando, porque en un principio era una... El argumento, la excusa, era una guerra religiosa. Hay una fricción entre la reforma luterana y la contrarreforma católica, es decir, hay un intento de parar esta reforma protestante. La contrarreforma, o también conocida como la reforma católica, es un movimiento que surge en la segunda mitad del 16 como respuesta de la Iglesia Católica a la reforma de Lutero.
esta reforma de Lutero se inició en los primeros años del 16, es decir, es un proceso que ya viene de antiguo. Lo que pasa es que llega, todo desemboca en un conflicto en el que entran muchos países sin ningún tipo de, bueno, de interés o influencia religiosa. Como siempre digo, la economía es la que manda en todos los conflictos. ¿Cuáles son los antecedentes a la Guerra de los 30 años? Ya digo, ya pasé muy por encima de este tema, pero creo que hay que comentarlo para situarnos. Bueno, en el siglo XVI, Carlos I de España, había firmado un tratado, la Paz de Augsburgo, con los principales príncipes alemanes, en los que buscaba, bueno, un entendimiento, una paz entre los luteranos y los católicos. Ese tratado estaba cogido con pinzas y las tensiones entre católicos y luteranos no dejaban de aumentar. Así que años más tarde, el nieto de Carlos I, que era Felipe III, el que hemos hablado antes, el padre de Felipe IV, y en ese momento el rey de Francia, comienzan a ver intereses en los territorios centrales europeos, en los territorios alemanes. Hay un interés en esa zona de Europa. El rey francés, por influencia, por cercanía, y quería tener dominio en la zona centroeuropea, y el rey de España, Felipe III, por volver a recuperar el poder perdido de España en Europa. Eso era en el principio el origen del conflicto. Mientras el imperio, el sacro imperio germánico, es decir, llamarle Austria o el territorio de los Austrias, que se ha conocido siempre como el imperio o el sacro imperio, en esa zona del este de Europa existía una gran tensión entre los protestantes y católicos, y aquello iba a tardar poco en saltar. Fernando II, el emperador, como siempre digo, pues bueno, lo hago redundancia del asunto, es Austria también, es decir, la casa de Austria estaba la causa en el Sacro Imperio, es decir, en la zona de Austria y en la zona y en España, es decir, era la misma dinastía, unida por muchos lazos, sobre todo lazos religiosos. Así que, como digo, Fernando II, que era el emperador en ese momento, católico por supuesto, fue nombrado emperador alemán y también rey de Bohemia. Así que en la zona de Bohemia causó unas grandes protestas, que era una zona fundamentalmente protestante. Así que las principales causas de la Guerra de los 30 años van a ser la que, como guerra religiosa en principio, va a enfrentar a católicos y protestantes. Segundo motivo, el nombramiento de Fernando II, que era gran defensor de los católicos como emperador, es decir, va a influir en una zona amplia. Como tercer motivo, podemos tomar que a río revuelto ganancia de pescadores, es decir, muchos países se unieron a esta guerra, se involucraron en la guerra viendo, bueno, la ocasión de aumentar sus posesiones, y ni mucho menos por problemas religiosos, ya digo, como siempre suele ocurrir. Así que podemos decir que la guerra al final se convierte en una guerra comercial. La prueba de que es una guerra comercial y no tanto religiosa es que muchos países de la misma religión se van a enfrentar entre sí. La realidad era muy compleja, las fronteras religiosas no coincidían con los bandos políticos, así que de hecho muchos monarcas reclutaron soldados de otras religiones para sus ejércitos sin ningún problema, no tienen ningún pudor en reclutar tropas de otras religiones. Así que visto este, ya digo, muy por encima de la Guerra de los 30 años, eso es, habría que, bueno, por supuesto se puede dedicar un podcast, pero bueno, ahí podéis encontrar por información, pero es que afecta claramente a la monarquía de Felipe IV, que es el tema que hoy nos ocupa. Así que la Guerra de los 30 años tiene varias fases. Lo que se llamó la primera fase, cuando Fernando II, el rey, el emperador de Austria, del Sacro Imperio, bueno, se apropia de varias zonas y las convierte al catolicismo. Luego hay una fase llamada fase danesa. ¿Qué ocurre? Francia, que estaba con grandes ansias, porque Francia es la clave de toda esta guerra, Francia y España, en lo que a nosotros nos afecta, Richelieu, el valido de Luis XIII, que antes comentábamos, en Francia, lo que Francia no tiene fuerza para meterse en estos conflictos a gran nivel, pero empieza a influir, por ejemplo, en el rey Cristian IV de Dinamarca, en el Gustavo Adolfo de Suecia, es decir, para enviarles a la guerra. Es decir, Francia, o la política de Francia entre bambalinas es fantástica, de manera que mantiene la llama encendida de la guerra en Europa, pero ellos no se llegan a involucrar. Desgastan a todas las potencias, incluir por supuesto a España, la primera. España, la fase sueca de la Guerra de los 30 años, que podemos decir, se produce la batalla de Nördlingen, que es donde se derrotan los suecos. Es un ejército de los austrias, en el que van españoles, por supuesto. Una política por detrás de Francia, de que debilita a todas las potencias hasta que entren en la guerra. Entra Francia en la guerra y aquí se produce, en esta Guerra de los 30 años, el hecho que antes comentaba. Francia, que es una potencia católica, se enfrenta a España y al imperio sacro, el sacro imperio germánico, que son católicos. Lo que se hace en Francia es enfrentarse a los Habsburgo, tanto en España, o los austrias, tanto en España como en la propia Austria. Francia tenía miedo de verse estrangulada, ¿no?, por el sur, por España, y por el este con la potencia austriaca. Y bueno, este famoso Richelieu, que es un personaje fundamental para entender todo esto,
es el que, bueno, el que lleva a cabo toda esta política auténticamente maquiavélica. Estuvo a punto de salirle mal a Francia el asunto, ya en tiempos de Luis XIV. Estuvo a punto el hermano menor de Felipe IV, que era el cardenal infante Fernando de Austria, otro personaje importantísimo. Era un gran militar, un bueno, personaje vital y muy importante en la vida de Felipe IV. Manejaba, era uno de los, digamos, los grandes comandantes de los tercios de los ejércitos españoles en Europa. Estuvieron a punto de entrar en París, o sea, se arrimaron mucho a París. Pasa que, bueno, España estaba metida en muchos frentes, sobre todo lo más importante, los que tenían en su propio territorio, en Cataluña y Portugal, y sublevaciones en Andalucía, en Navarra, en Aragón. Antes hemos comentado, o sea, el polvorín lo tenía en su propio territorio y no, España no pudo dedicar toda la fuerza que debiera a, bueno, a combatir a Francia, pero este Fernando de Austria estuvo a punto de llegar a París. El caso es que murió Fernando de Austria tras una enfermedad, tras una batalla, ahora hablamos un poquito de ello, y la guerra evoluciona. España no aprovecha la situación de ventaja que tuvo sobre Francia bélica, no la llega a aprovechar, y deja recuperarse a los franceses, que llegaron, vamos, bueno, de hecho entraron en Viena. Es decir, la guerra de los 30 años la gana Francia. Francia y sus países aliados. Dinamarca, Holanda, Suecia, etc. Bueno, es que la guerra de los 30 años tiene una cantidad de alianzas y contraalianzas que serían muy largo de explicar aquí. Pero bueno, esto lo tenéis. Hablamos de algo de esto también, yo creo que en el programa de los tercios. Es decir, ya hemos tocado varias cosas del siglo XVII y esta es una más. Pero había que un poco encajar la guerra de los 30 años en, como guerra mundial, realmente una guerra a nivel europeo en este momento. Así que en 1648 se llega a la paz de Westfalia que antes comentábamos. En esta paz intervienen el imperio, el Sacro Imperio, España, como por parte de los Austrias, Francia, Suecia, Holanda. Así que esta guerra va a poner fin, por fin, al conflicto de muchos años entre las Provincias Unidas en Flandes y la monarquía hispánica de los Austrias. ¿Pero qué pasó? Que España y Francia, después de esta paz, siguieron guerreando. Y la guerra va a durar otros 11 años, 30 años más 11 años de guerra con Francia. Claro, Francia no había entrado en guerra en un principio, hacia España el desgaste es tan tremendo, es decir, el siglo XVII es de guerras continuas de principio a fin. Entonces, bueno, esta guerra con Francia posterior acabará en el Tratado de los Pirineos. Yo digo que en este España tuvo una situación de ventaja que no aprovechó y, bueno, la hegemonía española en Europa llega a su fin. El relevo lo va a tomar Francia. Y con su, bueno, con esa gran figura que va a ser Luis XIV, el que se llamaría Rey Sol. Y antes del epílogo final de todos los audios, hablar un poco cómo fue la guerra, digamos, para España, de una manera muy, muy sucinta. La guerra de los 60 años, bueno, pues al principio en España tuvo dos victorias navales muy importantes sobre los holandeses, una frente al Cabo de San Vicente y otra en las costas americanas. Hubo muchas victorias de los tercios, por supuesto, en Europa, en los Países Bajos, que dieron mucha ventaja en el conflicto a Felipe IV en un principio. Esto no cabe duda, hablando de los tercios, ya digo, es otro tema paralelo. En 1622 el ejército imperial ganó las batallas de Fleurus y Juliers. Breda fue tomada en 1625 y, como antes comentaba, se controló la Valtellina en 1626. Antes comentaba esa zona importante para el paso de tropas desde Italia hasta el norte de Europa. Ese mismo año, en el 26, Inglaterra envió una expedición para tomar Cádiz. Ahí se abre un nuevo frente con los ingleses que se va a prolongar hasta 1629. Fijaos como aquí hay guerra con todo el mundo a todas horas. Claro, ¿quién mantiene esto? Es imposible. Como antes comentaba, en la fase sueca de la guerra, en Nördlingen, los tercios españoles al mando del cardenal don Fernando de Austria, hermano pequeño de Felipe IV, vencen a los suecos. Una batalla muy importante, una victoria muy importante.
Pero aquí se produce ya un cambio de situación. Ya a partir de 1630 aproximadamente, la guerra cambia. En 1637 hay un vuelco, los holandeses recuperan la ciudad de Breda, y en 1639 comienza una serie de ataques contra España que terminarán en pocos años con la, bueno, con la derrota de Felipe IV en esta guerra. No olvidemos los problemas internos a la hora de evaluar todos estos acontecimientos. Se produce la derrota española en la batalla naval de las Dunas, otra batalla importantísima que es derrotada la flota española. En 1643 se produce ya la famosa derrota de la batalla de Rocroi, que antes hemos comentado, esa batalla que se ha inmortalizado en multitud de obras. Los tercios ya están prácticamente, se están desangrando por toda Europa, realmente es una auténtica barbaridad. Rocroi es el, o Rocroi, probablemente es el golpe más duro que se ha dado hasta a los tercios hasta el momento. Y la última batalla de la guerra tiene lugar en Lens, la batalla de Lens, donde vuelven a ser derrotados los españoles. En ejércitos mezclados, es decir, en ejércitos aliados con unos con otros, es decir, había españoles en su mayoría, pero en ejércitos bastante heterogéneos. Así que llega la ya nombrada Paz de Westfalia en 1648, que termina con la idea imperial o de recuperación imperial de los Habsburgo y da paso a la nueva potencia que va a ser Francia. Felipe IV tiene que reconocer la independencia de Holanda y fijaos, repito, y sigue la guerra con Francia. Es decir, se firma esta paz, pero la guerra con Francia continúa. En esta primera fase de la guerra con Francia, no hay parón, los primeros movimientos son favorables a los españoles. Recuperan posiciones, recuperan Barcelona, recuperan ya todo el resto de Cataluña, excepto el Rosellón. En 1654 se produce la victoria sobre los franceses en la batalla de Valenciennes y es el momento que antes comentaba que obliga a los franceses a negociar la paz. Pero ahí el valido Luis de Haro, que antes comentábamos, que comete un error político grande, rechaza la oferta de negociación de Francia cuando estábamos en ventaja para haber hecho un pacto favorable con Francia. Es decir, Francia estaba prácticamente rendida, pero España renuncia a esa rendición y decide continuar la guerra. Así que continúa la guerra con la mala suerte de que cambia el sentido de esta allá por 1658, y ya colocan a Francia en una posición de ventaja, con su rey Luis XIV a la cabeza, que ya no van a dar tregua a los españoles, que tienen que firmar una paz en 1659, la famosa Paz de los Pirineos, en la que la monarquía española pierde definitivamente todos los condados al norte de Cataluña, tienen que entregar a los franceses el Artois, el Franco Condado, es decir, dentro de aquella Paz de los Pirineos, aquella derrota de España con Francia, también se incluye la obligación del matrimonio entre la infanta María Teresa, la hija de Felipe IV, con Luis XIV, que antes comentábamos, y bueno, y el balance final, ya digo, de esta crisis del siglo XVII fue la pérdida de, resumiendo, la pérdida de los Países Bajos, de numerosos territorios en Centro Europa, la secesión de Portugal, y España abandona definitivamente, bueno, sus intenciones o sus ansias de influir en Europa. Pasa el testigo a Francia de una manera clara. Los últimos años de Carlos IV pues son complicados, ve que su hijo, el único hijo que, bueno, el hijo que va a sucederle, Carlos II, es, pues ve cómo es su hijo realmente, aunque era pequeño. Ya digo, intenta dejar una regencia de Marina de Austria sobre el niño, pero Felipe IV, cuando muere, sabe que no hay una continuidad clara sucesoria de su persona. Y como antes comentaba también, y para cerrar un poco esta breve biografía de Felipe IV, o más que nada de su reinado, por decir que, bueno, que ensalzó de una manera enorme las letras, la cultura. Se pasó a la historia también como el nombre, bueno, pasó como el grande o pasó como el rey planeta. Son expresiones muy barrocas, ¿no? Muy típicas de esta época barroca. Son expresiones exageradas. Pero es verdad que continuó con Felipe IV ese mítico siglo de oro español que se considera que termina, precisamente el siglo de oro español, se considera que termina con la Paz de los Pirineos, con la victoria de Francia sobre España. En 1659 dice que el siglo de oro español termina aquí. Es decir, el siglo de oro español no es un siglo exacto, si no se considera que comienza ya por el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Es decir, podemos decir que es un siglo y medio en el que, bueno, en todo el desarrollo de las artes, de la cultura en España se conoce como esta fase siglo de oro. Bueno, pues este ha sido un poco el resumen, ya digo, de este audio complemento del siglo XVII, que creo que es fundamental. Ya si sabemos esto, lo que hemos hablado hoy, si alguna vez hablamos de otra cosa, del siglo XVII o de los audios que ya hay sobre el siglo XVII, lo comprenderemos mejor. Lo meteremos en orden cronológico en la página web Memoria de un Tambor para que tengáis ahí estos audios. Y yo creo que era fundamental tratar este tema hoy, porque había muchos temas desilvanados y creo que este audio los ha unido y nos va a venir bien para audios posteriores y anteriores. Bueno, pues nada, cerramos ya el audio con el epílogo y con el último resumen, como siempre, y últimas reflexiones.
Bueno, pues cerramos el audio. Resumiendo, fijaos, Felipe IV. Felipe IV tiene un hecho personal grave y dramático, que es que en 1641 Felipe IV pierde a su hermano, al célebre que antes hemos hablado, Fernando de Austria, este que ha llamado cardenal infante, este, bueno, que era un gran militar, era su apoyo en los campos de batalla. Decir, cuando muere, digo, después, se enferma después de una batalla, creo que es por Bruselas, eso creo recordar, y bueno, fallece, y esto es un golpe durísimo para Felipe IV. Ha perdido uno de sus grandes apoyos, hablamos de 1641, pero es que 3 años después fallece su esposa, Isabel de Borbón. Con su mujer había tenido 8 hijos, pero no os perdáis, o sea, fijaos la vida, digamos, la vida sentimental tan dura que tuvo Felipe IV. Con esta primera reina, con su primera mujer, con Isabel de Borbón, tuvo una primera hija, Margarita de Austria. Esta niña duró días, murió a los días de nacer. Tuvo una segunda hija, otra Margarita, Margarita María Catalina de Austria, vivió 1 mes. Tuvo una tercera hija, María Eugenia de Austria, murió al año y medio. Tuvo una cuarta hija, Isabel María Teresa de Austria, murió al día de nacer. Fijaos, es tremendo. Por fin tiene un hijo, Baltasar Carlos, de Austria, del que hablaremos ahora. Posteriormente tuvo otro hijo, que murió a los 9 meses, Francisco Fernando de Austria. Posteriormente tuvo otra hija, Mariana Antonia de Austria, que murió a los días de nacer. Y por fin tuvo como última hija a María Teresa de Austria, que sería reina de Francia. Pero salvo Baltasar Carlos y María Teresa de Austria, todos los niños murieron rápidamente. Pues con Baltasar Carlos de Austria como único hijo heredero de su primer matrimonio, bueno, en 1646 parece que hace un viaje a Zaragoza con su hijo para introducirle en los asuntos de Estado, de la corona, y en ese mismo viaje va a fallecer Baltasar Carlos, su único hijo varón. Este golpe cuenta que fue definitivo para Felipe IV. Es decir, fijaros la vida sentimental, como digo, de familiar tan dura que tuvo esta persona. Muere su único hijo heredero, Baltasar Carlos. Volvió a Madrid con su hijo muerto y dicen que textualmente dijo Felipe IV: he ofrecido a Dios este golpe, que os confieso me tiene traspasado el corazón, y en este estado que no sé si es sueño o verdad lo que pasa por mí. Bueno, no era una vida fácil, evidentemente. Claro, ahora el rey Felipe IV tiene que casarse otra vez de urgencia para intentar mantener la sucesión. Se va a casar con una sobrina suya, Mariana de Austria. Volvemos al tema de la endogamia, volvemos al tema y a las explicaciones de por qué luego vino lo que vino con su hijo Carlos II, pero bueno. Además de tener que casarse rápidamente con segundas nupcias porque necesitaba un heredero, además en la paz de los Pirineos tiene que entregar a su hija, la única hija viva que tenía del matrimonio con Isabel, tiene que entregarla en matrimonio con el rey de Francia, para en aquel pacto de los Pirineos. Para sellar la paz con Francia, tiene en una de las condiciones es que su hija se case con el rey de Francia. En fin, como veis, un desastre. Así que Felipe IV fue un rey con muchos tópicos sobre su persona, etiquetas que se le han colgado durante mucho tiempo. Yo creo que nadie estuvo allí para verlo. Se le ha llamado pasmado, se le ha llamado busto menor, libertino, es probable. La verdad es que estuvo muy eclipsado, prácticamente eclipsado por el conde duque de Olivares. Lógicamente se ha valido que era un personaje muy potente, como hemos visto antes. Por eso casi hemos hablado más del conde duque o de la medida del conde duque que de Felipe IV. En general hemos hablado en este audio de una situación más que de unos personajes. Tuvo el drama de sobrevivir a la muerte de 10 de los 13 hijos legítimos que tuvo, que se dice pronto, 10 de los 13 murieron, que marcó sin duda a Felipe IV, este tema. Felipe IV, que pasó a la historia como el grande, no el pasmado, que es un sobrenombre que le ha asignado una literatura muy reciente. Felipe IV, como es un sobrenombre histórico, era el grande. También se llamó el rey planeta, digo, pero no el pasmado.
tuvo que enfrentar aquella gran guerra a nivel mundial, prácticamente como guerra mundial de la Guerra de los 30 años. Tuvo que afrontar rebeliones internas, repito, en Cataluña, Portugal, Nápoles, Sicilia, Aragón, Andalucía, en el País Vasco también, es decir, muy difícil situación. Fijaos, después del tiempo, cuando Francisco Quevedo dice de él, y es más grande cuanto más tierra le quitan. O sea, ya había entonces voces que iban echándole tierra encima a Felipe IV. Hoy día, por ejemplo, los españoles de hoy, los pocos que saben de Felipe IV, digamos, se le recuerda por una supuesta desbocada vida sexual. Es lo que a mí me llama la atención, ¿no?, sobre la vida de Felipe IV, pero nada más. La verdad es que tuvo 32 hijos naturales, pero que no era nada raro en estos tiempos. Pero bueno, ya digo que son temas que no nos interesan, ¿no? Son temas de morbos, son temas colaterales, son temas un poco folclóricos, ¿no? Lo que nos interesa es un poco qué pasó durante su reinado y a dónde llegó España con este monarca. Porque además, por muy disoluto que fuera y por muy libertino que fuera, ¿hasta qué punto un rey así puede decidir que un imperio llegue a su declive? Bueno, pues realmente las circunstancias que llevan a un imperio a su declive son muchas otras, aparte de que el rey pueda ser una manera de otra. De hecho, estaba muy controlado, como habíamos visto, por sus validos y por una serie de consejos y de juntas que realmente eran los que llevaban las riendas del imperio. La culpa de este sobrenombre, y ya terminamos el lado del podcast, y no quería acabar sin comentar este tema, la culpa del apodo de Pasmado, el rey Pasmado, es de la novela de Torrente Ballester, de la que luego se hizo una película. Que esto es un ejemplo más de cómo los españoles destruimos nuestra propia historia, sustituyéndola, si podemos, por circo, por anécdotas y por temas secundarios. Felipe IV, y para ya digo, finalizando, reinó en pleno siglo de oro, fue mecenas y protector de muchos artistas y escritores, en general de la cultura. Con Diego Velázquez mantuvo una gran relación, de hecho, bueno, realmente Velázquez ha llegado a ser quien es prácticamente por la influencia de Felipe IV, eran casi de la misma edad. Hablan que el rey le visitaba en su taller cada vez que podía. De hecho, bueno, hay los retratos de Felipe IV hechos por Diego Velázquez. Repito lo que antes hemos comentado. De hecho, bueno, fue un rey que leyó mucho, escribió mucho. Incluso parece que compuso alguna pieza teatral. El propio Felipe IV, luego tan tonto no era, en un momento que era lo suyo. Es decir, estaba Lope de Vega, Góngora, Calderón, Quevedo, estaban en su apogeo. Entonces había una influencia, pues, bueno, a escribir teatro que tomó Felipe IV. Un sinfín de aspectos que rodearon a Felipe IV, como hemos visto hoy, pudo ser una persona peculiar, sin duda, también producto de la endogamia, de los cruces sanguíneos, también, por supuesto, pudo estar poco dotado para la toma de decisiones, es posible, pero nadie ha podido demostrar nada, es decir, son todo imaginaciones, y mucho menos, y vuelvo a repetir, colgarle el ridículo sobrenombre de Pasmado, que de una forma muy oportunista hizo este escritor que antes comentaba, Torrente Ballester, que creo que es algo indigno de un premio Cervantes, un premio Príncipe de Asturias, como es Torrente Ballester. Realmente, bueno, pues, no sé. Y claro, la novela de Torrente Ballester la remató luego un director de cine, Imanol Uribe, con la película El Rey Pasmado, que a algunos les pareció muy graciosa. A mí, desde luego, no. Esa es la imagen que nos ha llegado de Felipe IV a través de la literatura y el cine. Una caricatura absurda, histriónica, que, bueno, que es pura leyenda negra, realmente creada aquí en nuestro propio país. Ese es el problema, por lo que digamos, a mí me puede llegar a molestar. Hacer una literatura, un cine sobre un rey, ¿vale? De una manera graciosa, humorística, y hacer una caricatura, bien, pero es que es lo único que se hace, es decir, solo se hace eso. No hay una película ni hay una obra seria en ese momento sobre Felipe IV. Resumiendo y acabamos, Felipe IV, como resumen, protagoniza el reinado en que se inicia el ocaso de España, ya venía de atrás, España deja de ser primera potencia. Tampoco sé si fue merecedor Felipe IV de apodos como el Grande o el Rey Planeta, a lo mejor es bastante exagerado, pero de luego, repito, no el Pasmado, para nada. Si nosotros mismos no promocionamos un conocimiento equilibrado de nuestra historia, pues luego no nos podemos quejar de leyendas negras que nos crean fuera. Es un poco la moraleja que quisiera sacar de ese tema de hoy. Pues nada, terminamos. Mucho ha quedado por escarbar, yo creo, en el siglo XVII. Por eso ya os lo dejo a vosotros, como siempre. Si queréis indagar, ahí tenéis un montón de información. Este audio, yo espero que os haya abierto ganas por conocer más. Y ya digo, es un audio que va a ensamblar otros audios para conocer y completar el siglo XVII, que quedaba un poquito cojo hasta ahora. Como siempre, os pido, compartidlo todo lo que podáis y a ver si seguimos acercando a la historia de España cada día a más personas de esta manera tranquila y con normalidad, que para eso estamos aquí todos.
Amigos, nos vemos pronto en un siguiente capítulo de la historia de España y recibid todos un abrazo de José Carlos. Memorias de un tambor.